De momento tengo pensado hacer un siguiente platillo, pero va a ser esta vez de verduras para contrastar. Pero la próxima vez que haga una locura, te invito. Pues ya quedamos, pero ves que dije que iba a regresar a la escuela y eso. Pues eso ya quedó en el pasado. Pues ya no te vas a ir. Parece que no. Realmente no nos han dado ninguna indicación, entonces no tengo muchas esperanzas de regresar. Ah, ya. Yes, sir. Sí, es que ves que tenía pensado hacer la birria, pero es que la birria, o sea, para la birria necesito una olla más grande y no la he comprado, por eso no la he vuelto a hacer. Porque salen 4 litros y mi olla más grande es de 4 litros, entonces queda justísima. Después de 4 litros, ¿qué sigue? O sea, ¿sí sigue como por tamaños o es...? Creo que las siguientes son 5 y 6. Entonces una de 5 o Ah, 6 estaría muy bien. oye, 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 ahora que lo vienes a mi mente, ¿alguna vez has hecho tamales? Bueno, hacerlos yo no, pero sí he ayudado. Y sí sé cómo se hacen. Ya. Lo que no me gusta es que son al vapor y hay que comprar específicamente una vaporera para hacerlos. Sí. Oh. Y solamente creo que fueron tamales de elote y ya. Ya. Sí, nunca he hecho Deberías verdes, rojos o algo así. incursionar en ese mundo. Los También. mejores tamales que he probado en mi vida son de camarón, así que Sí, en que varias. me imagino. Bueno, sin mal pensarlo. Okay. Pero sí, quedaron tremendas, increíbles. ¿Sí? Sí. Te digo porque todavía me estoy saboreando los bigotes. ¿Cuántos hiciste? Pues una para cada quien. Y pero comimos hamburguesas y cenamos hamburguesas. Okay. Y todavía me queda carne como para otras dos. Así que, uff. Porque hasta eso no llevan mucha carne. Las hice de 150 gramos de carne con medio chorizo, una rebanada de tocino y ya, su quesito, jitomate y cebolla y los aderezos. Pero sí, la próxima vez quiero hacer el pan. ¿Qué no suena? ¿Qué? Es mi computadora la que está sonando, espérate. No, pero es que... No, estoy Ah, no, tienes audio en el juego. mira. Ándale, Sí, pero le está pegando una locura a mi computadora de que está sonando el ventilador. What the... Oh. ¿De todo? ¿Se murió? Yo te veo aquí todavía. Sí, pero... ¿Pero qué, se murió el juego o tu computadora? ¿Dónde el juego? Todavía no responde. Ah, lol. Espero que el Dale programa muchos clics responda. hasta que explote y se cierre. Le di el famoso... ¡Buah! Cerrar el programa. Sí. Uy. Me estás pasando tu virus, ¿eh? No, en serio, se me acaba de reiniciar el Discord. What? Y sigo en llamada. ¿Qué acaba de Ya, pasar? no sé. Yo te escucho. Sí, pero se me reinició el Discord por completo, ¿eh? ¿Sí? Sí, se cerró y se volvió a abrir y empezó a ponerlo de iniciando. Mira. Sí, te digo que me pasaste el virus. Tu diseño, ¿no? Sí, al Ah, mismo mira, tiempo. faltan las dos barreras estas. Ah, sí, cierto. Vamos a farmearnos a los Moon Lords estos. Sígueme. Voy. Estoy poniendo un poco de musiquita. Sí, es lo que va. A ver, vamos, ¿para dónde? ¿Izquierda o derecha? Ah, por acá, pero con el este, ¿no? Ah, sí, cierto.
Dale, perro. ¿Dónde está la brigada? Es que en serio, te juro que nunca me había hecho tan feliz una hamburguesa. Yo sí la recuerdo. Y curiosamente fue de... ¿Conoces Red Station? Sí. Fue de Red Station, pero... Ajá. Ya tiene años que la compré, entonces... Por más de que volví, nunca la... Nunca la volví a comer igual. Nah, pero ya. Una hamburguesa de arrachera tan rica. Voy, aparte de arrachera. Ya, nunca he comido en Red Station. Recomendación. Ah, bueno. Tienen un buffet de alitas muy bueno. Ah, lol. Ay, me metí en una casa. Sí, es conocido por sus alitas, ¿no? Sobre todo. Ah, es que en sí es como de alitas, Todo, en general. Sí. Sí, te digo, nunca he comido ahí, no sé exactamente por qué. Tengo dos muy cerca aquí. Y hay otro en galerías. No, en galerías creo que ya no está. En el galerías creo que está el Wings Stop o algo así. Wings Stop en el parque del cine, sí. Ajá, arriba. Está bueno, pero es caro. Y es caro y no lo. O sea, están buenas sus alitas, pero por el precio no tanto. Por el precio mejor las hago yo. Ajá, o sea, es que la otra vez fui a comer. Ajá. Y pues sí gasté como 600 varos y fuimos dos personas. Buah, no, sí, es muchísimo. Me pareció muy caro. O sea, sería que fuimos tú y yo al Búfalos de los paquetes con hamburguesa, costilla, papas y cerveza. Eran como 300 pesos de los dos. Ya ni me acuerdo. Y ese día no se habla. Bueno, es mi referencia de ese lugar. Porque creo yo que eran de mis hamburguesas favoritas, la de Búfalos y las de... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ah, la de McCarthy's. Uy, tengo... Confusión. ¡Ah! Pero no, la que acabo de hacer es que las mata a todas, a cual te imagines. Esas de que son de Vórtice, ¿no? Ah, creo que sí. A ver, bueno, igual las repartimos. Sí. Depende de qué. ¿Sabes qué quiero hacer? Ajá. Tomé. No sé ni qué me mató. Ah, es que sus enemigos se parecen a mi sentinela, entonces no me alejo y no vi que me está atacando. Bueno, pues vamos para allá, igual. Ajá, bueno, yo ya estoy en casa. Voy para el otro lado. Va hacia la mazmorra, ¿no? Ajá. Muy mal. Ya, falta. Necesitamos. 10 de. No, 20 de. De ectoplasma. No, vaya, para variar. Para hacer 40 bloques de. De nitrilo. No, se llama... ¿cómo se llama? Bloque fragmentado, ¿no? Sí, que sirve para hacer la... Esta de contención. Ah, ya. Creo que esa es mi canción favorita de Slipknot. ¿Ah, sí? A ver. Esa o Sick. Pero sí, Sick porque también fue la primera que escuché. Ya, pero es que es buenísimo. Nos vamos a escuchar un poco más. Ah, qué menso, porque no sé eso. Lo espero. Ah, sí, yo pensé que ya lo habías usado y que venías para acá. Es que yo estoy lejos. No, yo venía manual. Me ataca un wyverno, lanza un hechizo, se insta muere. Pues, ¿qué te digo? Ya son cosas que inevitablemente... nada, ya son como un slime ahora. Sí, es que me atacan las arpías y no me hacen nada, me hacen uno de daño. Otro wyverno, por favor. Estoy poniendo música, déjame en paz. Oh, mira, tengo. ¿Qué dice? Muñeca maldita en llamas oscuras. What? Esa es una referencia al Dark Souls. Y esta vez no estoy exagerando. Así dice, es un ítem, mira, ve. ¿No dice algo de que te deje entrar en una pintura o algo así? No. Ah, bueno. Dice algo de... Espera. Invoca
tentáculos en llamas. Buah, a ver, eso me Los suena a las películas que me gustan. Master que son, ¿eh? Y es de magia. Ah, ¿pero qué hace o qué? Saca como el tentáculo rosas. Lo que los es demasiado de ser, déjame decirte. Ve, a ver, luego me lo prestas a ver qué hace. ¿Ya estás aquí? No, estoy volando. ¿Dónde estás? ¿Ya estás en la mazmorra? Ah, ya te vi. ¿Sí? No, bueno, vamos a pasar, estoy en el lugar. No, es que me detuve a poner música. Voy a llegar más rápido en el caballo. ¡Ay, oh Silver! ¡Yeeja! Me aviento desde la estratosfera hacia la tierra con el caballo. Ay, justamente caigo en el bioma bendito. A ver, invasores de flujo. Uy. Ya me sale la vida del boss. Ah, gusanáceos del Averno. No hay casi enemigos. Para, 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 para. Solo está. ¡Ah! No, me caí al agua. Que me voy a morir. No. Y ya sigue Moonlord, ¿no? No, sí. Y ya es la puerta. Ah, sí, cierto, porque dejamos dos. Nada más. Mira, mira esto, mira. Espérate que me muero. Ah, ya vi. What? Ah, me lo imaginaba más espectacular. Es como un Sí, rayito está nada en... más. Está algo, ¿no? Uf, qué rollo. Ah, me atacan 200 cosas. Y es que de stage. Ah, no, no fue de stage. Fue. Hell of the King. Hell of the King fue sacado el 23 de agosto. Ajá. Día de mi cumpleaños. Hablando de stage. Deja quito la música del juego, porque es que no me deja escuchar la música de verdad. No, tengo los efectos activados. Ajá, yo también. Ahora sí. Tengo que hablar de stage y se reproduce. Nice. Entonces, Hail to the King salió en tu cumpleaños. A ver. ¡No! ¿Me Me morí yo moriste? también. Justamente le hice un crítico de 3000 y me muero. Ah, es que estaba esperando los segundos para curarme con la poción, pero se acabaron y nunca me curé. Estaba viendo la historia de Terraria. Ajá. Pero. Está muy, muy rebuscada, o sea, Ajá, pero la historia del es juego, que ¿no? No, no la de su creación. sí, no, del juego, de la secta lunar y el sectario lunático, Ajá. todo eso. Me suena muy Lovecraft. Sí, quizá. ¿Dónde estás? Estoy llegando. ¿No ves mi poderosísimo caballo? Es que no estoy en el equipo rojo. Ay, oh, Silver. Bueno, si quieres. Entonces, bueno, ya lo matas, ¿no? En cuanto llegue. Porque estoy en el bioma bendito todavía. A la hucha, pues espera. La hucha. Esa canción, ¿cómo me gusta? Ahí también. Es hermosa. Andarte. Que. Vale. What, ¿esto qué es? Es un zombie, pero está con chamarra porque está en el bioma congelado. Un zombie con chamarra a volar. ¿Qué pasa si dejas la hucha dentro de la Creo que no se hucha? puede, ¿o sí? No sé. Implosiona el juego. Se instala el LOL. Se desinstala y Se empieza a instalar el LOL. Creo que estoy tardando más llegando con el caballo que con el ovni. Ahora he llegado.
Largo perro. Ah, espera. ¿Qué? Ah, aventé la hucha. Nada. Otra vez la T, ¿no? Sí, con la T. ¿Sí? Nada, se muere. Llego, muere. Mira, ve, ve, ve. Tenemos algo llamado cristal gelatinoso. Invoca a la reina slime. Ah, lol. Esa la necesitábamos para algo, ¿no? No sé. Yo me acuerdo. Ah, que... ya viene muy largo. Creo que... ya viene muy largo. Creo que es para un logro de matar 10 veces a la reina slime o algo así. ¿Qué? Algo así me suena. ¿Qué? A lo mejor mis estrellas okay. Están volando. Pues prepárate para sobrevivir tú, perro. Porque yo. Ajá. ¿Dónde estás? ¿Estás full vida? Sí, estoy full vida. Estoy acá en la arena de botella. Ah, vaya. ¿Ahí viene? Todavía no. ¿Dónde está ese pachacho? Te dejo a la view, joven, que ando con hambre. Hola, Teku. Gracias por pasarte. Hablando de hambre, hice unas hamburguesas. Y así cada vez, ¿no? Sus... ¡Ah! Mira, mira, Teku, es el Cthulhu. ¡Ah! También sale en este juego. ¡Ah! ¿Dónde lo doy? Ya me quitó la mitad. Yo sin poder comer, demonio. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Oh, hace mucho daño, me quita 4 corazones de un solo rayo. ¿Dónde está? ¡Muere pachacho! Está en mi casa. El tío Cthulhu, ¿ves? Tú lo llevas muy alto. Pero es que estoy tratando de vivir. ¡Ah! Dale en el ojito, perro. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Uy, lagacito rico. No, 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 me muero. ¿Ve? 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 ¿A dónde voy? ¿Hacia la enfermera? Pero es que no me deja de seguir. Pues ven. ¡Ah! ¿No mueras? Sí, intento. Claro, aquí. ¡No puedo pasar con el ovni! ¿Dónde está mi...? Es que no, no... ¡Ahora! ¡No me sigue! No, te digo que me sigue a mí. ¡Muere pachacho! Ya voy. No te confíes, que todavía hace muchísimo daño. Azul. Dejo a la view, gracias Teku por pasarte. Provechito de lo que vayas a cenar. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Sobrevive, sobrevive! Yo lo mato. Adiós. ¡Y me muero! Sí, se murió y me morí yo. Buah, ¿dónde está el drop? No tengo idea. ¡Oh, soltó una pistola! No la de portales, ¿qué? Una más grande. ¿SDMG? Probablemente. Estoy muerto. Yo estoy muerto. Voy a recogerlo. ¿Dónde está el drop? A la izquierda, ¿no? No sé. Es que me lo llevé lejísimos. A ver, ¿dónde está mi marca de muerte? Sí, está a la izquierda, está para acá. Ahí, me atoré. Aquí una estrella. Aquí hay 2000 estrellas. Calabazas, estoy recogiendo calabazas. Aquí está. Mira esto, pachacho. No, es otra cosa. Celebración V2. Es una pistola de fuegos artificiales. Demonios. ¿Hace daño? Sí, 48. ¡Oh, mira! ¿Ya lo viste? ¿Qué? 4 sellos celestiales, mira. ¿Dónde? ¿Ahí? Oh, sí. Agárralos. Pues es que no tengo inventario. Me dio... Ahí, este no es. Toma, tu pistola de portales. Un nugget de pollo. Ah. Toma. Gracias. ¿Cómo ves? ¿Lo invocamos otra vez? Ah, sí, vale. Está bien, pero vamos a cazar primero. Ahora sí. ¿Luminita? ¿Tienes? Ah, déjame ver. Tengo un trofeo.
Creo que no, ¿eh? Estandarte, otro ¿No son dos estandarte. minitas? No, ¿eh? Te las suelta en Ore. No lo veo. Gel. No. No, no ¿No tengo, te dio ¿eh? luminita? No. ¿No te dio luminita? Aquí está, Bien, 72 de luminita. No la veía. bien. Es que no parece un ore. A ver, voy a hacer los Los lingotes. lingotes. 18, tengo 20 de luminita. Déjame ver si me alcanza para algo más de mi armadura. Sí. Listo. Y sobran 4. Pásalo. Bueno, invócalo. Voy, voy, voy. Allá vamos, perro. ¡Ah! Se avecina. Oh. Se avecina un infierno inminente. Oh, Dios. Sal de ahí, pachacho. Ven acá, perro. Ven aquí, puto, te invoco. Mira, hay un ojo gigante en el fondo. Ah, sí. Un poco tardado, ¿eh? No, Venga, pachacho. ¿no será como los cohetes y se encebó? Ándale, deja de vibrar el mundo y se apaga. Chale, no, fu no funciona el sello, prende otro. Es el comodo, pero sí. De repente explota y es de día. Es que ¿por qué te sigue en plan más así? Ah, porque a lo mejor yo soy meleo, no sé. O porque yo lo invoqué esta vez. Ah, yo vencí a la última torre y yo lo invoqué esta vez. Creo que tiene algo que ver, ¿no? Estoy en la estratosfera, por favor, help. No, baja. Es que trato de huir. No, me quedan 5 segundos para curarme la siguiente vez, ¿eh? Sobrevive, sobrevive. No, 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 el rayito ese del haber, no, no. No, voy a morir, No, voy a morir, voy a voy a vete lejos, voy a intentar curarme con la enfermera. Es que no te deja. Vale. Ven aquí, perro. ¿Te Truco curaste? máximo. Sí, me curé. ¡Ah! Pero me metí en el rayo y me quitó media vida de un solo golpe. Otra vez media vida. Me mata, ¿eh? Voy a ver si me puedo curar. Me muero, No. me morí. 20 segundos. ¿20? No, no, no lo voy a lograr. No, te mueres. Pero tenemos sellos, no hay pedo. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, No. 5, 4. No. Te has morido. ¡Ah! Oye, eso es ilegal. Todavía me llegaron sus ataques. Ay, destruyó nuestro huerto de calabazas. O sea, él mismo también dropea invocadores. What? ¿Ah, sí? Pues te dio los sellos, ¿no? Ah, pues sí. Cúrate, perro. Que el infierno se viene, se avecina. Ya, invoca esa cosa. Sí, porque se tarda 10 años en llegar. Anda, Te perro. puedes curar 10 veces al que llega. Sí. Oh, espera. Le diste balas de luminita, ¿no? Sí. Son 333. Y vale un lingote, son las 333. Estaba barata, ¿no? Sí. Para que lo autodestruyas. Va a haber Rosic. Se viene, se viene. Tengo su cara. La hucha, la hucha. La metiste dentro de la hucha. No, no, no. ¿Dónde estás? Aquí en mi casa, en la nube. No, ven, 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 ven. Voy. Arre, perro. Se más invoca al golem para que Ah. nos ayude. Creo que no se puede tener dos invocadores. Dos, Muller y otro. Nah, yo digo que sí se puede. ¡Ah! Pero solo va a molestar el golem.
Es que hay demasiada porquería en pantalla, no sé ni qué esquivar. Oh, fuck. Por Dios. Es que en cuanto aprenda a esquivar este boss, se va a morir. Vale, rayito esquivado. Vale, lanza balas. Las veo, ¿eh? No, no, no. Ah, te persiguen. Me muero, ¿eh? Me muero, me muero, me muero. Y aparte, entre que pierdo el mouse de vista... Yo estoy disparando todas las de la minita. Oh, me... ¡Ah! Funcionan, ¿eh? Funcionan. Voy a intentar curar con la enfermera. No, no, no. Me mata, me mata, me mata. ¿Dónde está la enfermera? ¡No! No, la enfermera se murió. Ah, no, acá está, acá está, acá está. Pero enfermera, viene aquí, por Dios. Ahora. Your fucking ass back here. Está la mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Una mano menos. Otra vez media vida ya. No, es que todo me persigue. El ojo de la cabeza, el ojo del rayo. A mí también. El ojo del rayo, ya está. Me queda menos de media vida, pero me quedan 2 segundos. Un segundo. Vale, me puedo curar. Yo voy con la enfermera. Corre, 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 corre. Tú sobrevives, sobrevives. ¡No! Ah, ya morí. Estoy muerto, morí. ¡No! Yo también. Es que es dificilísimo esquivar todo esto porque te persigue. Hazte la... ¿La qué? Quiero decir la armadura. Ah, pues sí. Pero nada más tengo 4. No, no tengo tu minita. Tienes 4 y yo 4, ¿no te alcanza para hacerte nada? No, esos 4 son los únicos que tenemos. Ojo. La verdad, ¿me los 4? No. Mira, okay. Soy el Moon Lord. Ah, mira. ¿Y oye, si hacemos pociones de piel de hierro? Nah, eso es de putos. Si ya lo matamos una vez así, se puede matar así. Empujalo ya. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, ya le empujo. En lo que aparece. Oh. En lo que aparece puedo ver que me puedo construir. Golpeador de vórtice. No, no me puedo hacer armadura. A no ser... No, la puse en vivo. Ah, no, es el video oficial. Mira, perro, soy Moon Lord. Mejor conocido como Cthulhu. No me sé esa canción. Wait. ¿Dónde está el infierno? Yo veo un día soleado aquí, ¿eh? Uy, 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 uy. Empieza a temblar la tierra. Muy bien, se viene, se viene. Acabas de tirar algo. Ah, un cometa, da igual. Oye, si nos movemos en línea horizontal. Vale, y lo llevamos hasta la mazmorra. No, es lo mismo, es que me ataca infinito. Es que creo que sí detecta que tú eres melee. Y de hecho a mí me lanza cosa. Sí, a mí me agarra a golpes. El ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Venga, 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 venga. Te lo llevas hasta el infinito. ¡Muérete, perro! Ya, me sigue infinitamente. Ay, es que de aparte deja sentinelas aquí. Deja ojos sentinelas. Estoy... No tengo idea. Me muero, me muero, me muero, me muero. No, estoy en la estratosfera. ¡No! ¡Corre! Tuya, escapa, escapa, escapa. 16 segundos. 15. 14. 13. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ven aquí, perro. ¿Dónde está? ¡Ah! No, no es cierto. Es que justamente se teletransporta hacia mí. Voy a ser la enfermera, es que me va a matar. Me va a matar ya. ¿Dónde está la enfermera? ¿Pero por qué te sales de tu casa, por favor? No, me mata, me mata, me mata. Pero enfermera, mira, no, no.
La No, está muerto. es que la enfermera se va corriendo, ve el boss y se va corriendo. Mira, Sinestar ha sido destripado por el auténtico ojo de Cthulhu. Es que es Cthulhu, ya te dije. No es. No lo, ni lo niega el creador. Sí, definitivamente. Oh, pero es que la enfermera se echa a correr cuando ve el boss. Demonios. ¿Cómo es que se vuelve más difícil este boss? Ni idea. Mira. Cometa. Un cometa de verdad. Ay, no hay aire. Vuela. Uy, era al revés. ¿Qué dices ahora de las pociones? Net. Ya lo vencimos una vez. Debe ser posible de vencerse otra vez. ¡Ah! ¿Sabes ir al infierno? Tengo un cometa. Ven aquí, ¿Y la pachacha. enfermera? ¿Un qué? ¿Y la enfermera? ¿Y la enfermera? Ah, debe estar por ahí. Está metida en el huerto de calabazas, mírala. Tengo que se echa a correr. Es más, te voy a encerrar aquí. ¿Dónde están ¿No la mis...? encierres? Sí. Para que no se escape, porque es que se echa a correr. Quítate, métete, enfermera. ¿Y luego cómo vas a acceder a ella? Así, mira. Deja quito la calabaza. Espérate. Ah, Para que no se okay. pueda Ya. mover. ¿Dónde están mis bloques? Ya. Es que se escapa. Se escapa del boss y aquí le puedes hablar y le das sanar. Venga. ¡Ah! ¿Para qué lo digo? No me está traqueando a mí, no me está traqueando a mí. ¡Ah! No, ahora sí me está traqueando a mí. El ojo, perro. Venga. Te tanqueo. Abre el ojo, perro. Ahora. Ay, no, se murió el ojo. Muérete. ¿Dónde estás? ¿Dónde te estoy, veo, estoy ¿dónde en te la mazmorra ya. ¿En serio? No, pero casi. Venga. El otro ojo. No, el rayo no. El rayo del averno no. Necesito a la enfermera ya. Te sigo, pero no te veo. Ya, te moriste. Sí. ¡Arr! Ni siquiera quité media vida, es que... Buah, y aparte tiene rayos láser. Tiene rayos láser que alcanzan... 10 segundos, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ven aquí, perro. ¿Dónde está? No me está traqueando. Aquí está. Ay, Dios, el ojo este, por favor. No. Ah, 19 segundos. No. 17, 16, 15, 13. No. Huye. Su intento, pero. Espejo o algo. Ah, por ahí. El espejo o algo. Adiós, perro. No, se teletransporta hacia mí. Ah, estás vivo, estás... No, pero se fue. Se hace teletransporte hacia mí, o sea, me lo llevo con el espejo también. Fuck. ¿Pero por qué me sigue a mí? No sé. ¿Tienes para hacer invocadores? ¿O vamos a matar a los otra vez? Nada, debemos tener por aquí. Espérate. Ah, espera, eso es... Quiero intentarlo. ¿Vas a usar las almas estas de fragmento? O sea, los fragmentos. Pues sí, pero... ¿Qué es eso? Deja ver si puedo invocar esta. ¿Qué es eso? Está. Voy al bioma. Sígueme. A ver, te sigo. Soy Cthulhu, perro. Nah. Ah, yo soy el sectario lunático. Así es. Pareces un doctor de la peste. Así un médico de la que este no. Un cuervo médico. Uy, maté un pájaro. Supongo que solo funciona la bendición. A ver. Oh. Ah, sí. ¿A la reina? ¿Dónde está? Sí. Déjamela a mí. Ah, aquí está, mira.
¡Ah! ¡Muere Zoro, Fabish! Es más fácil de lo que creí. Sí. Me lo llevo todo. Qué atrapeo. ¿Eh? ¿Otra? Sí, la invoqué. Quiero su drop. Unos pantalones de asesino de cristal, ¿te sirven? Muere perro, muere perro, muere perro, muere perro, muere perro, muere perro, muere perro. Me lo llevé. espérate. No, camisa de asesino de cristal. Ten, los pantalones, allá van. No, no los atrapaste. Gancho. Ah, a mí también me dio un gancho. ¿Esto qué es? Oh. Creí que era mejor. Mira, mira, mira. ¿Ya? ¿Qué es todo? Son globos de agua. Son inútiles. Ah, mira, dice. Está lleno de agua de baño de chica fiestera. Oh, a ver. ¡Puah! ¿What? ¡No! ¡El botón equivocado! ¡No! Esto es muy corto. Mira. ¿Qué? Es un gancho inmediato. Pero es muy cortito. Oh no, polvo de hada. Pues vamos a casa. Vámonos. El inventario lleno de basura, otra vez. Polvo de hada, ¿quién lo necesita? ¿Tengo qué? Yo. ¿Tienes de estas almas para hacer un invocador? Ah, sí. Toma. Por aquí he puesto 10 polvos de hada, ¿eh? ¿Qué tal? Tengo 6 de estas. Y me quito las de espeleólogo que justo ahora no son necesarias. ¿Qué estás haciendo? Toma, perro. Ah, sí, espera, deja que me ponga Divis, Divis. Ah, no se ve con la túnica del. Con la túnica de la muerte. Toda la basura, ¿para qué? Yo también. Eso, tengo 92 calabazas. Can you see? Ah. A ver, ya. Quieto, perro. ¿Qué? Quieto, perro, que soy Cthulhu. Chale, me alcanza solo para uno. Bueno, ni modo. Ya, esta vez tenemos que matarlo. Está bien. Modo serio. Modo tieso. The limits of the death. Aquí esta porquería de aquí que siempre me atoro en esto. Ah, sí, yo también. Y en esta nube. Ah, sí, en la nube, si quieres quítala. ¿Me dará tiempo de poner otra canción? No, ya no. Ah, perro, si la puse. ¡Ah! No, 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 déjame, perro. Es que te lo llevan. Sí, 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 sí. No, no importa, me lo voy a llevar, pero lo voy a matar. Va, 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 al hacer, ¿no? Déjame, perro. Déjame, déjame, déjame. ¡No! ¡Ah, es que me jalas también! Es que eres ilegalísimo. ¡No! ¡Suéltame! One, two, three, go. ¡Ah! ¡No! ¿Y la enfermera? En la encerrada. En las calabazas. Pues déjame decirte que no.
Bueno, ha muerto entonces. No, está en su casa. Ah, ¿y cómo llegó ahí? No sé. La magia de los NPCs. Ándale, la magia del guión. Guionas. No, perdón. Láser. Sí, el láser llega hasta allá. ¡Ah! Que me lo estoy trayendo a casa. ¡No! Corre. Mira la vida que le bajé. 15 segundos. ¿Qué me feel this? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ven aquí, perro. No me vas a matar con esta canción. Me ataca instantáneo, eh. No, me agarres. Está sucumbiendo. Ya, tiene el corazón de fuera ya. Pero no, ni le doy. Aquí, perro. No, vamos, me muero, eh. No te vas. Es que me persigue todo infinitamente. ¡No! No puedes. ¿Qué? Necesitamos quitar el techo de arriba. Sí, sí, el techo que siempre me atasco ahí. El que está hasta la estratosfera. Y lo peor es que tiene un huequito y me metí en el huequito. Y hasta me puse las curas en un botón rápido. Este techo del averno. No pico automático, ahora. Un wyvern, ¿no? Porque eso, un cubo puede ser una destrucción. El wyvern no se va a morir de solo interponerse entre nosotros y el picar. Muerte. Hasta que no hay otro. Este es de tierra, ¿qué hace? Se ha atravesado la... la arpía y se murió. Y yo estaba picando. Estaba mi canción, y me mató. Estuve a nada de matarlo, solo porque me acorraló en esta... la madera, ¿no? En la madera, sí. Yo creo que caña no lo traemos, ¿no? Para todos lados, para donde se necesite. Es que sí se puede esquivar, pero es que te lo llevas 7 kilómetros. Es que en lo que te lo llevas directamente ahí, pero sí. Yo nada más lo disparo de lejitos. Ya, pero tus balas lo persiguen. ¿Lo llevas? Ah, sí, pero cuando te lo llevas ya no sé si le estoy dando, ¿no? Sí, le das. Porque tus balas lo siguen persiguiendo y le dan a los ojos que me persiguen a mí. Ay, me tomé una poción por accidente. Ya, no. Pero tenemos que ir a matar al sectario, ¿no? Este. Sí, porque ya no tengo más. Adelántate. Tú puedes. Contra él. Sí, yo voy. Ve para aquí. Estoy yendo para allá. Me atacan las arpías, pero es que no me hacen ni cosquillas. No me quitan vida. Me regenero tan rápido que me quitan uno de vida y se regenera instantáneamente. Oye, me equivoqué. Tienes tu casco, ¿no? De solar. Sí. Y aún así me destruye. Necesito la armadura solar completa. Yo tengo casco y esto. Ya mi armadura definitiva. Si vuelvo a jugar Terraria, seré clase mago. Ándale.
Yo seguiré siendo melee porque es mi favorito. A ver, conozcas a Zenith. Reafirmarás enseguida. Es lo que te iba a decir, pero Zenith es melee. Pues. Te ayudo enviando hechizos desde aquí, a ver si llegan. Ah, no, se van a chocar con el, con algo. Ah, no, ah, no, sí llegan, se supone. Pero se deben desintegrar antes. ¿Qué, te mueres? ¿Estás aquí? Ya, estoy llegando. Vengo a ayudar. Muere perro, muere perro, muere perro, muere perro, muere perro, muere perro. Evento Luna. Uy, está justo aquí. Ah. Ya que andamos, ¿eh? Ah, no, no tengo vida. Hola, ya voy full vida. Pura de perro. 5 segundos. Traco pulpos de la verde. Son de las pequeñas, ah, no, sí, grandes. Ah, me ataca un pulpo. No, me ataca otro pulpo. Son curativo mayor. Muero yo. Yo soy tu madre. ¿No será que se hace más difícil conforme vamos avanzando? Porque esta era súper fácil y me voy a morir. Sí, espero que no. Aunque cada vez que lo matamos se hace un poquito más difícil. Eso tiene un poco de sentido porque te cuesta trabajo. Sí, y aparte que es el boss final. La vida, ¿cómo va? Muérete, pachacho. Ay, no tengo el espejo en la mano. Te estás mareando, dice. ¿Qué? Pero curate, perro. Voy con la enfermera. Ah, sí, es cierto, se escapó. El arco cuando y cuando cuando llegue la hora de la verdad para un Mulder, para Mulder el Borch. Sí, que igual podrías intentar darle con las estrellas estas porque hacen muchísimo daño. Es que el problema es que tienen que impactar con algo para que que lance las estrellas. No es lanzando la flecha como tal. Ya, ¿y no lo puedes impactar a él? Sí puedo, pero siento que no es tan efectivo como las balas de clorecita. Bueno, sí, es que las balas persiguen. Yo estoy destruyendo mi mouse a clics y puedo dejarlo presionado. ¿No sabías? Sí, pero cada vez que entro en pánico le doy muchos clics. Sí. Como que dispara más rápido.
supuestamente también. Es que hay que aprender a esquivar en este juego, porque nos tanqueamos todo. Yo no tengo pedo, así. Buah, mira David. Entre tus lanzas y las estrellas lo hacen pedo. Sí, 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 rapidísimo. Vamos al que sigue. Ah. Mi casa está tan gris que no se ve nada de que se convirtió en un cementerio. Ah, ah, te transporté de regreso. Sí. No, yo creo que en este sí voy a ocupar la vórtice porque la solar. ¿Este es el melee? Sí, es la solar, sí. No, la quito. Quizá es más difícil cuando es por invocador. Probablemente. Como bueno, los unicornios. Si los farmeas no dan cuerno y si los encuentras sí dan cuerno. ¿Dónde está el bicho? Ah, sí es la. Sí es la solar. Sí es la solar. ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. No la veo. Esta sí es desgraciada. Sí, 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 sí. Jodida. Sé que uso magia porque es que si no me persiguen los gusanos infinitamente. Venga, muérete, pachacho. ¡No! ¡Me atacan de a dos! Vale. Otra vez, otro, me mata, sí. Y ahora sí le lancé mi hechizo y le hizo como 4 ataques de 800 y no se murió. Yo solo tengo que ser un poquito más rápido. Ya, es que el OVNI también es lentísimo. Tienes razón, voy a utilizar las alas. Es que el problema es que puedes usar las alas. Pero si se te acaban y usas el OVNI, se te quedan acumuladas el gasto de alas. Sí. Entonces, ¿cómo? No puedes intercambiar entre las alas y el OVNI. Ajá. Te mueres. No. Por el gusanáceo. El arrastrapies. El arrastrapatas. El fetichista. Ah, no, el ocultista. Ay, el árbol gigante, por favor. Terminaremos picándolo algún día. Ya viene el. Quiero mi SD. El perro quiero este. Quiero mi SDMG. Quiero mi armadura solar. Otra sí. Vez, es que por favor. No. Mira este perro, me va a matar y todo. ¿A todo? Sí, el gusano. Ah, los gusanos no son tanta capa, porque todas las de clavajita. Pero sí son un poco jodidas. Sí, pero como yo no tengo nada que los persiga, me matan instantáneo. A no ser que utilice la magia. Buah. Aún así, me alcanzan a gozar y me matan. Sí, te hacen muchísimo daño. De 4 golpes te matan. Y eso que las lanzas están mejoradas en su máximo. Sí, yo también tengo mis armas en el máximo. Tanto mi arco como la vórtice. Sí, sí, sí. Ay Dios, el árbol gigante. ¡No! ¡Te mueres! Ya llegó la ayuda. Si me ayuda el centinela, porque por favor. Vale, un poco, me alejo un poco. No, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Ah! 13 segundos. ¡Ah! No. Es imposible matarlo al gusano, Gamelé. Ya no tiene escudo. Ya no. 2, 1, me curó. Este.
This means war. This means war. War. Bueno, estamos. Vale. Estaba buscando a ver si tenía de agujero de gusano. Está muerto, espero. Falta uno, ¿no? Yo también. Los demonios. Oye, ¿y si ponemos fogatas y corazones? Ah, pues sí, pero no ayudan mucho porque salimos volando y me lo llevo. Eso sí. Poción de batalla, aumenta la regeneración del enemigo. ¿Qué? Vaya. Ok. Pues falta el mágico, ¿no? ¿Usted? Ajá. Estoy viendo qué pociones tenemos, pero son bastante meh. Deberíamos hacer de piel de hierro. Tal vez. Pero ¿quién las necesita? Nosotros. Cuando tenemos al poderosísimo Hayo Silve. También hay que quitar. A las tumbas, sí, tumbas. Porque está todo gris. Sí. Sirves. Tú tampoco. Mira una zanahoria rayo. Invoca un conejo bol. Ah, es que esa yo te la di. Invocas al Pikachu ese. Ah, chat. Ha regresado. Se pasan. Están al roce de la ilegalidad. Sí, sí, sí. Mira todos nuestros estandartes. Sí, 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 son un montón. Y hay un montón de conejos. De estandartes de conejo. Pues. A invocarlo, perro. Espéralo en casa y voy a matar a la cosa esa. No, sí. Es la de magos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Si voy a quitar algunas tomas. Sí, porque está todo gris. Oh, no, le deshice la casa. Perdón. Perdón, usted. Es que el arco es tan. El pico que tenemos es tan poderoso que pica. Ajá, todo. Pica de más. Debería haber un botón de dash o algo así. ¿De dash? Ajá, para tener un esquive rápido, aunque sea pequeñito. Ah, sí existe, pero solo para el melee, de hecho. Cuando tienes la armadura completa, lo puedes hacer. ¡Demonio! Ajá, solo así la puedes hacer. Pero en teoría lleva armadura completa. Pero de... O sea, melee, digo, de sol. Ah, la solar, nada más. Ah, sí, solar. De hecho, cuando tengas la solar, está muy chida. Pero muy chida. ¿Para qué ponen el...? La de mago son muy buenas, muy chidas. Sí, sí, sí. ¿Para qué ponen el dash si va a ser post-endgame? Pues, ¿qué te digo? Que bueno, es el único jefe que nos está costando mucho trabajo. Tiene sentido, es el último. Sí. Sí, porque hasta el cerdo ese volador que nos costó trabajo, subimos de nivel tantito y ya, adiós. Facilito. Sí, ¿no? Conseguimos una mejora. Ajá, la mejora de vida, la armadura y todo eso y ya, boom. Y hay gente que se pasa este juego sin mejorarse la fruta ni la fruta de vida. Y a puñetazos. Ya, no con la con espadas cortas del pobre y... No, de las que ni siquiera hacen un arco, de las que pican.
se la destruye el escudo. Ahora, ¡ah! Ahora, otra vez no tengo el espejo en la mano. No. Me llevo a casa. Oh, espero que no tenga nada que ver con que se invoque Mulan. Se morí. Ah, no sé. Nada, no, no. Nada, no. No tengo dinero. Vale, tengo una poción. Eso es un grandísimo problema. Voy, distráelo, voy por platino. Ten. ¿Ya no hay en el cofre? Ten. Ah, el cofre. No. Ven. Aquí voy. ¿Ya tienes? No. Ah, bueno. 43 de oro. Vale. Esto sí que es un problema. Sí, pues un poco también. Olvídalo, no. Será para la próxima. Me lo llevo, Me lo llevo lo que hicimos. No, que no te lo lleves. Abre el ojo, perro. Pero es que así, solo así puedo esquivar. Mira, ¿cómo está? Estoy ya en las nubes, literalmente. Abre el ojo, perro. Te mueres. Buah, sí, cierto. ¡Ah! Me escapo. No. Ahí es que me jalas. El rayo láser. No. Tú sobrevive. ¡Ah! Eres la asquerosísima enfermera. No, ya me pasé. Necesito que me esperen ya. Cúrate. Yo ya me curé. Tú sobrevive, sobrevive, sobrevive. Ah, no, pero yo no tengo dinero. No, me persigue, me mata. Por Dios, es que 200.000 rayos. No te acerques, que te va a matar. Me jalas, perro. No. Muérete. ¿Estás? ¡Ah, lo maté! ¿Sí? Uf, sí, me quedé a 2 de vida. Uf, tengo poción. Creo que sí es más difícil si lo invocas con el símbolo. Pistola de portales. Espera, no, nos dio el extra de malo. Bueno, se ve interesante, hace daño. 105. No está mal. ¿O cuánto 105. Hace tus... ¿Cuánto hace tus estrellas? ¿Mis estrellas? Ajá. ¿Cuáles estrellas? Las flechas de estrellas. Ah, ya. Sí, 16, pero bueno. Pues pruébalo, a ver qué tal. Uy, se acabó la música. Es que ocupo mala. Ah, demonios. Otra vez se me reinició el Discord. ¿Qué está pasando? Te voy a hacer ya mismo. Y te haces la otra armadura. Voy. ¿Te saltó la luminita? Sí. Ah, vale. Es más. ¿Dónde está? Sigo donde lo maté. Quedé traumatizado y me quedé congelado ahí. ¿Qué voy a poner un disco entero para que no esté poniendo canción por canción? A ver si se pone entero. Si no, me... Supongo que esto es lo ya te di el peta. Ah, lol. Oh, sí, cierto. La de escarabajo hace 32, esta hace 34. Se protege 34. Venga. Otorga regeneración de vida, eso me gusta,
¿Pociones de regeneración de vida? No, la armadura me da regeneración de vida. Ah, sí. Sí, creo que está un poco más fácil si lo invocamos así. ¿Vamos otra vez? Vamos. Vamos rápido. Y tengo tres de luminita, nada más. ¿Qué más? Estandarte de célula. Ah, bueno. Los estandartes los guardo y los pongo ahí. Supongo que el libro es uno de los objetos más top de mago, ¿no? Supongo. Yo tengo este. ¿Cuánto hace daño eso? 99. Yo voy disparando por ahí por si acaso. Al fin esta cosa es infinita. Pues mis flechas no lo son. Demonios. Debería haber algún. Bueno, sí la hay, pero. Zenith. Proposito. Todo No, se no, reduce a proposito. Zenith. Creo que ni siquiera puse el disco que yo quería, nada más puse el primero que me salió. ¿Por qué el ovni tiene que ser tan lento? Help. Ah, ya está. Insta murieron. Lluvia de estrellas. Ajá. Toma, perro. Toma, 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 toma. Te tanqueo, te tanqueo, te Pues tanqueo, veo, se veo, se veo. La te mitad de vida, tanqueo. ¿eh? Sí. Venga, no eres nada. Adiós. Esto será un espíritu. Ahora. Me quitó menos de media. Mira, mira la regeneración de mi vida. Guau, bien. Me dio un. Ah, me dio un. El altar ese del que ya tenemos 7. Dos millones. Y no se puede vender, que es lo peor. Ah, demonios. Que te dieran uno Eso de está platino por mal. cada altar estaría perfecto. Sí, definitivamente. Porque no es que sean precisamente fáciles de conseguir. Bueno, la regeneración esta es Dios, pero en cuanto me ataque el Moon Lord con sus 17 ojos, me va a destruir. Y lo toco al carnal. Así me jala con su tentáculo este, pero no. Ah, sí. Pero el problema son los ojos que invoca, que echan láser y no sé qué, y de aquí para allá. Te disparan y los ojos. Ten. Te disparan ojos más pequeños que te persiguen. Disparan útil. Que se toma. Es que estos tardan más en morirse porque son. Hay que matar a los pequeñitos. Y además la armadura creo que me aumenta también el crítico. O sea, las probabilidades. Pero estoy cerca de pelear contra cualquiera y no volver a usar pociones de regeneración. Porque es que Sí. sube la vida rapidísimo. Es allá con el con los Los pantalones pantalones, suba ajá. todo más. Porque justo eso es lo que necesitas, una vez. Sí, buena regeneración de vida. Y un momento ha llegado. ¡Wow! Vamos con el chido. Mira, estoy a Despacio, media despacio. vida y ve cómo va subiendo. Sí. Yo apenas duro como 5 segundos para recargar uno o más. No, estos se cargan. Yo creo que cada 3 segundos tengo un corazón otra vez. O cada 5 más o menos.
O así se puso solo una canción, ve. Otra vez, pero ¿qué le pasa al Discord? Se me acaba de reiniciar otra vez. Halp. Yo creo que está bugueadísimo. ¿Me sigues escuchando? Ah, vale, ahora. No sé qué le pico, que de repente se reinicia. Y pues este casi me instamata. Ah, es la de melee. Sí, esta es la melee. Demonios. Debería haber pociones curativas más fuertes. Sí hay, pero creo que se hacen con luminito. ¿Entre? Sí, porque hay una todavía más grande que las grandes. Uy. Vengan perros, utilizaré tecnología alienígena. ¡Ay! Me ataca un gusanazo de estos. Vale. No, olvídalo. El gusano no es un cualquiera. Aún así me va a obligar a curarme. ¿Y en qué momento? No sé, pero yo me estoy defendiendo como puedo. Que por cierto, Tommy ahora. Sí, lo hemos estado perdiendo. Es que debemos dejar de necesitar a la enfermera. Por ahora no es opción. Ocupamos de sus servicios. Sí, oh fuck. Te digo yo que el gusanacio ese no es nadie. O sea, no es que no sea nadie, es alguien. Me mato. Que me lo encuentro. Está recogiendo en el suelo como si fuera. Como si fuera una luminita. Sí, sí, sí. Me gustan mis alumnos. Y pues eso. Ese... Ahí voy lentamente en mi ovni. No. La peja. Has morido. Otra vez puede ser mejorar algo así. Ah, pero el sentinela que dejo se queda aquí. Aunque me muera, el sentinela sigue atacando. Bueno, eso le llamo un compromiso. Oye, ¿y esta vez que matamos a Mundo? No necesité. ¿Cómo? Esta vez que matamos a Mundo, no me vi. No, ¡ah! Me morí otra vez. Uy, creo que puse una canción que no era. Ahora la salto, si no es la que yo quería. Cachetito de escudo y ese está gusano. No, no, no. Déjame verlo otra vez. Es que el gusano este está exagerado. ¿Cómo hace más daño que el boss? Hace más daño que un Moonlord. De hecho, ¿sabes que el jefe más poderoso de Terraria es del modo fácil? Del, antes del hard mode. Ah, sí. ¿Y cuál es el, sí, el rey slime? El ojo no, de gato. El guardián de la mazmorra. Ah, el esqueleto. No, 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 el guardián. Ah, no sé cuál es. Ves que si intentas entrar a la mazmorra y
y no has matado a Skeletron, te mata el guardián. Ajá. Hace 100.000 de daño, pero es no. posible. O sea, ya me morí otra vez. Pero es posible. Ya, yo también. Pero es posible matarlo. Sí, sí, creo. Si sí sabes esquivar. Oye, tiene que guardar el dinero ya. No tengo nada. No, yo tampoco. Pero tengo 2 de oro. Pium. Yo tengo 3 de oro. Pium. Ay, otra vez el gusano, por favor. Hace 1000 del hechizo este, ¿eh? Bueno, al gusano le hace 1000. Ajá. Morí. Está bien. No. No, el gusano otra vez. Me matan eso. Y creo que se murió. Sí, se murió. Se murió la torre. Como arrojé mis lanzas y tardan en caer y caen, aunque yo me haya muerto, se murió la cosa esa. Bueno, pero voy por mi dinero. Está bien. Toma. Te disparé en un sorteo poquito. Tío. ¿Esto qué es? Estandarte de arrastrapies. Largo de aquí. Ay. Slimes and gloves. Pues es aquí. Tío. Sí, mira, aquí están las almas. Es un cementerio aquí. Falling from your eyes, there's no mistake. You are perfect in my mind. Quizá el juego está programado para hacer más difícil la clase del. De la torre de la clase del host. Puede ser. Bueno, no creo. Como. O sea, creo que como la melee es la más poderosa, por eso la torre de melee también es fuertísima. No, deben estar como muy equilibradas. Ya, pero están totalmente desequilibradas. La melee es dificilísima. Sobre todo por el gusano, porque todos los demás son facilitos. Ay, los murciélagos. Los calamares estos. ¡Ah! Los pulpáceos. Supongo que sí debe ser un poco más sencillo Moonlord en este evento, porque el juego decía, se todavía de que matan a las cuatro, bueno, al ocultista, a las cuatro torres, y todavía que Moonlord los mate. Sí. Pero los niños se van a suicidar. En cambio, si lo invocas con el símbolo, es como, te regalamos 4 moneditas, pero va a ser difícil de veras. De hecho, sí, de las 4 ninguno lo ganamos. No. Ni siquiera tuvimos oportunidad de que, estuvo cerca o le quitamos media vida. No. Media vida quizás sí, pero... ¿Hasta ahí? Sí. Que aparte persigue muchísimo más cuando es de la moneda. Sí, creo que sí. Porque cuando es normal me puedo escapar un poquito, pero cuando es este invocado con el símbolo no me deja escapar para nada. Ves que hasta se teletransporta al lado mío. Eso es horrible. Cuando, o sea, si a ti te mata y estuviste cerca de él, a mí aunque esté a 10 kilómetros te voy a poner ahí. Sí, se teletransporta hacia ti. ¡Muere, bish! No. Puedes agarrar a mí, ¿eh? Eso intento. Todavía hay calamares aquí. No. Me lo llevo. No, bueno, ya mejor pues. No. Bueno, lo agarré y lo solté. No sé ni qué me mató. No sé, ¿algún bufo? Ni idea, a lo mejor algún veneno o algo. ¿Qué? ¿Qué?
Bueno. Tengo que a lo mejor algún veneno o algo. Se me está reiniciando el Discord otra vez. ¡Help! Se me reinicia el Discord cada vez que hago algo. No te escucho nada. ¿Ahora me oyes? Ya. Te digo que se me reinicia el Discord cada vez que hago algo. Yo creo que voy a dejar así sin música otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Voy a dejar sin música porque es que toco algo y se reinicia el Discord. ¿Me oyes ahí? Halt. Ya no hice nada, se reinició. Se me hace que es un bug con el bot. Espérame. Sí, debe ser un bug con el bot. Se lo está reiniciando cada vez. LOL. Espérame, espérame. ¿Qué? ¿Me oyes ahí? Sí. Es que te digo que se me está reiniciando mucho el Discord. Debe ser por el bot de música o algo así. Voy a poner la música de este lado. O sea, es que no te dejo escuchar, solamente se escucha como con malísima calidad. Buah, entonces no sé qué sea. Ya quité el bot. A ver si ahora se escucha mejor. Pues ahora sí te estoy escuchando bien. Sí, es el bot entonces, el que está jalando como recursos. Pero es que se me estaba reiniciando el Discord a cada rato. Pero entonces ya me escuchas bien. Sí, ya. Ah, vale, sí. Sí, entonces es el bot. El bot el que está molestando. Allí voy. ¿O lo matas tú? No voy más o menos, o sea, no está complicado, pero. Ah, vale. Voy en camino. Si llega. Don't care. Bueno, alguna falla tenía que tener el que pudiéramos escuchar música al mismo tiempo mientras hablamos. Era demasiado bueno para ser verdad. Pero ya lo había escuchado, ¿no? Sí, pero ves que de repente empezó a fallar y ahora está fallando cada vez más. Porque ves que también nos dio el error de que se escuchaba mal la música, de que se escuchaba robótica. Sí. Entonces no sé por qué exactamente. Explota el Discord cuando lo quieres usar. A la próxima reunámonos por Meet. O por Zoom. Teams. Teams. El Skype. Es que es sorprendente lo bien que funciona el Meet. Mil, para ser gratis está bien, ¿no? Sí, funciona muy, muy bien. Listo, creo que ya tengo todas las salidas. ¿Llegaste o te eso? Llegué y le pegué una lanza y se murió. Ya no queda ninguno, ¿no? Sí, queda el de Mago, ¿no? No, ya no queda ninguno. Ah, no, sí, ya no. Vámonos. Sí, ya estoy terminando el mundo. ¡Ah! Que viene el perro otra vez. Vida, no tengo vida. Cúrate. ¡Ah! Solté uno de platino cuando me morí, ¿lo recogiste? No, creo que no. Demonios. Tengo. I don't care. ¡Wow! Tengo dos platinas. Demonios. Quédatelos. ¿Ah? Me lo llevo. No sé si le llegan igual. De repente sí le llegan unas cuantas. El ojo del rayo, no. Abre el ojo, perra. Ay, es que me agarras. Déjame, suéltame. Necesito a la enfermera.
No, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo, el rayo. Ay, y una sin dos. Ay, me agarras. No sé ni dónde estoy. Enfermera, please. No sé dónde está. Ay, me pasé. No, 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 no. Estoy en mi casa. No, me mata, me mata, me mata, me mata. A 2 píxeles de llegar a la enfermera. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ver aquí, perro. ¿Ya puedo morir? Ya. Te voy a mandar a conocer a tu creador. Bish, ¿dónde está? Vale, aquí estás. ¿Ves cómo no me sigue tanto cuando, es este del el normal? Ay, Dios. Ah, me está siguiendo. Te está siguiendo full a ti, ¿eh? Sí, 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 sí. Por Dios, los ojos estos no me dejan en paz. Que no, no me tiene ni que atacar él. Ay, ya me agarró. El corazón, el corazón, el corazón, el corazón. No, me muero yo también. No. 16. Vamos, por favor, mejor. No, 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 me muero, me muero. Es que el ojo me está molestando. El ojo este me, no, no me deja de perseguir. No. 8 segundos. El ojo ese se puso encima de mí y no, no se quitaba de encima. Y cada vez que podía me hacía daño. Frustrante, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que se me quedó pegado el ojo, no me dejaba en paz. Y me estaba bajando vida ahí. 400, 400, 400, 400. Vamos otra vez. Bueno, voy a ir a matar al invocador ese. ¿A cuál? Al de la mazmorra, al como se llame, máscara de pájaro. Ah, sí, sí, sí. Deberíamos poner un teletransporte hasta allá. Es lo que te digo. Hasta la mazmorra para teletransportarlo. ¿Qué pasará si me teletransporto al otro lado del mapa? Supongo que me seguirá también, ¿no? El Moon Lord. No sé, pero por ejemplo, ¿qué pasa si te utilizas el espejo? Bueno, no más si te teletransportas a tu casa y en tu casa es peor porque no puedes salir, ¿verdad? Ajá. Sí, se teletransporta justo detrás de mí y me sigue atacando. El ovni es lentísimo. Ahora en retrospectiva sí un poco. Que tardó años en llegar a la mazmorra. ¿Ya estás ahí? No, sigo en camino. No he llegado ni al desierto. Ahora ya llegué al desierto. Ahora sí. Allí vamos. Buenas de perros. Es que les hago clic y se mueren los adoradores esos. Sí. Ya. Uy, ¿dónde está? Ahora. Oh, tengo para el... Pero ya para aquí. A ver si llega. Uy, ya está aquí. A ver. ¿Escuchaste mis plomazos? Sí, 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 ya llegaron hasta acá. Muérete. Adiós. Oh, mira, una máscara. ¿Otra máscara de pájaro? Ah, sí. ¿La quieres? No, tengo la del Moon Lord. Mira, soy Cthulhu. Oh, ah, mi Ucha. La Ucha. Ah, pues tenemos una aquí cerquita, ¿no? Creo que sí. Recojo el dinero porque nos hace falta. Ay, me equivoqué y me tomé una poción. Esto es la venia de los magos estos. Los
pulpo calamares. No se podía hacer más rápida esta. Esta montura. Qué día espera. ¿No se puede chapucear el ovni? No, no se puede. Ah, demonios. Para hacerlo ultra rápido. Es que yo creo que si se fuera más rápido, se estaría muy roto. Ya, pero es el medio de transporte, no es como que ataques con él. No, no atacas, pero pues si huyes en él. Y puedes ir a donde quieras. Ya, pero es lentísimo. Es como para que sientas que las distancias son muy largas, pero en realidad vas muy lento. Porque con el caballo llego más rápido. Pero el caballo se atora en todos lados. Ah. Ahora perro. Me puedo bajarlo ya. Ajá. Es casi instantáneo. Los tengo. ¿Cómo será hacer sus secuaces y ver cómo muere instantáneamente en cuanto cae el escudo? Debe ser muy triste. Sí, porque no pudieron hacer nada. Qué mal. Planta extraña, tengo una planta extraña. Las alas sí son rápidas. Sí. Pues, ¿las alas ocupan luminita? Ah, no sé. Porque, según yo, las mejores alas son las de tu clase. Ajá. Entonces, pues, quizá reemplacen bastante bien al ovni. Ojalá. Si puedes volar infinitamente. Mejor. No, eso sí no. Ah, oh, aquí está el de tu clase. Oh, demonios, justamente. El que no quería ver. Y de dos gusanos ya me quedaron toda la vida. Voy, estoy llegando. Oh, fuck, el gusano. Que le hago hasta 5000 de daño y no se muere. El gusano. Otra vez me va a matar. Uf. Otra vez, ahora sí me muero. ¿Cuánta vida tiene el gusano? Porque le tiré 5 hechizos y cada uno le hace 1000 de daño por hit. Y le dieron varios hits y no se murió. Voy. Ah, gusano. No. Uy. Oye, están llegando hasta acá, ¿no? ¿Dónde está? Ay, el gusano. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Vale. Está demasiado exagerado ese gusano, es que tiene muchísima vida y hace muchísimo daño. Me mata más fácil que Moonlord. Ahí viene otro gusano, me muero. De hecho, sí, ¿no? Tiene más poder que Moonlord. Sí. Buah. Mira cómo lo persigue, 2000 de daño de crítico y no se muere. Se le quita el escudo. Ay, me persigue un gusano ya. Casi me mata el gusano. ¡No! No, 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 que viene otro, vale.
Pero por favor, basta ya de gusanos. ¡No! El dolor está acabando contigo. Ya. Ah, pues vamos para el otro lado, ¿no? No, es que quería agarrar todo el oro. Ah, sí, también. De las veces que me he muerto yo. Ya no vienen tus lanzas en mi casa. ¿Te llegan mis lanzas? Fuera de mis céspedes. Vamos a ver, lanzas. Ah. Va, esto es facilita. Ah, gracias. Es fácil, me muero. Sí, libro de magia, pero me quedo sin mana inmediatamente. Sí, igual que yo con el hechizo de persecución este. Es que la armadura de aumenta muchísimo mana, y aparte la regeneración, y aparte debes andar cargando pociones. Pociones de marinada. Y luego hay un ítem de equipamiento que te hace que te tomes las pociones de maná automáticamente cuando no tienes maná, o sea, no ocupas. No ocupas. Maravilloso. Ojalá hubiera uno de esos de tomárselas de curación. Sería muy roto. No, porque no, son cada 50 segundos. Lina, ¿qué es la diferencia entre las torres de melee? Sí, ni siquiera me hicieron. Apenas me quitaron media vida. El otro me morí como 4 veces. Aquí ya está. Ya. Vale. Vamos por la última. ¿Es la última? Sí. Sí, mira, esta está ya. Es la de sumo, ¿no? Ajá. Yo digo que después de vencerlas 10 veces ya no debería ser requisito matarlas. Matas al adorador ese de la mazmorra y ya que aparezca el Moon Lord. Ah, es que la bronca es que sueltan las almas y las almas las ocupan. Ah, bueno, eso sí. Bueno, que son fragmentos de polvo estelar y eso. Ajá. ¿Me entiendes? Pero aún así. Siento que es de recorrer demasiada distancia. Y nada más perdemos el tiempo porque son facilitas, menos una. Para que aparezca este señor y nos mate. Y... invocas ese vórtice que lanza... Los rayos, sí. Pero hay otro que invoca... O sea, bueno, es de la torre anterior. Que invoca vórtices igual al mío. Luego por eso no los esquivo y me mata. Otra cosa que no me gusta de este juego es el sonidito de cuando te hacen daño. Como el Mortal Kombat. Sí, no, el Metal Slug. Ajá, algo así, pero más me. Lanceberros. No. Se me había olvidado curarme, nada más lo estaba atacando. Yo creo que sí, ya me muero. No. Voy
voy por el otro lado. Mira, sí. Semillas de girasol. ¡Ah! Se ha muerto. Me he morido. Ya todo esto está corrupto. Dinero. Niño. No, todavía no llego a donde moriste. Ay Dios, el árbol gigante. ¿Qué? No lo logro. Heliofobia, ¿y eso qué es? ¿Que hemos volado por 50 millones de kilómetros? Quizás sí. Ciertamente ya pasamos el 85% del tiempo en el aire. Sí, entre alas y el ovni. Pero sí, si esta clase de juegos te gustan, así como de derrotar a cosas en 2D y a disparitos, te va a gustar el The Binding of Isaac. Ah. Es de esos juegos que me gusta su narrativa. Empiezas, digamos, intentando rescatar a tu gato, que en realidad está muerto. Y terminas matando a Dios. Justo como me gusta. Mono. ¿Quién dice, perro? Que se venga, pero con la cara destapada. Le voy a aventar mis globazos de agua. Póngale un cuadrón que se va a venir. ¿Qué? Estoy tirando cosas, que se espere. ¿Qué te acabas de comer? Un mismo cabrón. Ahí está. Ven, perro. I'm ready for you. No, mi espejo. La T. Ya, estoy harto. No te vas a burlar de mí a través de mi lado. Venga. Te lo llevo. Ya. Te lo llevo. Pero es que así lo esquivo. No, el ojo del destino. Va de regreso. Un ojo menos. No. Va, vamos por el otro ojo. El ojo de la mano, sí. Vale, vamos a darle el ojo de la cabeza. Ojo de vida. Más full, me voy a caer. No, no, no. Vale, tú corre, tú sobrevive. Ay, es que los ojos que me persiguen. No, tú cúrate. Buah, me muero. No. Ya puedes morirte. Sí, vale. Probablemente ahora. Media vida tiene, 15 segundos. 14, 13. Ay, dejé oro en las nubes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ven aquí. Yo no sé ni a qué disparar. ¡Ah! Ya, ¿dónde estás? Ah, ya tiene el corazón, el pecho abierto, ¡Ay, Dios! ¡Ah, que se teletransportó al lado mío! 17, 16, 15. No. ¡Revive! 10, 9. 8, 7, 6. Tengo media vida. 4. No. Ay, Dios, tengo un cuarto de vida. Vale. Muérete. ¡No! Me mató. Pero le queda poquísimo. ¿Está contigo? Sí, 10 segundos. 10 segundos. No, te mueras. 8, 7, 6. ¿Allá? ¿Lo mataste? Uf. Qué sufrimiento,
No, hay que soltar otra cosa mágica. Demonio. Sí. ¿Qué? espera, a ver, dámelo. Ah, no, no es. ¿O sí? No, no es. Pensé que era el arma de arco iris. Es que si te subes aquí y disparas el arma de arco iris, te da un logro. Va a gastar un montón de maná. No, pero me dio 82 de limita. Ya te puedes hacer la fula esta armadura. Y yo también creo. Buah. Pues no está mal esto, hace 107 de daño. Vamos a probarlo con sí, esta ardilla. Es que son las armas definitivas de mago. Sí. Pero pues. Pero no soy mago. ¿Cómo te explico? Se me acaba el maná rapidísimo. Sí, a mí también. De hecho, ni siquiera me deja hacer el. No, no acaba su animación y se me acaba el maná. Guau. Ya estoy full. Esta cosa. Pero ya estoy full de mi aroma. De mi oh, aroma. LOL. Aunque es. ¿Cuál se ve mejor? ¿Esta o esta? No, se ve mejor la otra. ¿Esta? Así. Pero se me acaba rapidísimo el maná. Y. Ah, ten. Oh. ¿Y te alcanza para los pantalones? Creo que sí, pero no los veo. Alas solares. Ah, sí, aquí está. Pantalones solares. Ahora ponte tu armadura sola. Voy, espérame. Ah, ya no me alcanza para las alas. Quiero ver esta. Ah, ya viste el escudito que te salió. Oh, lol, sí. A ver. Mira. Oh. Pero tengo doble escudo. Déjame quito esto. Eso es muy medio. Sí. Ya. Yeah. Míranos, estamos a full. A ver. Armadura al menos. ¿Esto qué era? Pues podemos hacer un invocador así directo de Mulder. Voy, espérame. Ah, es que traigo las botas, se me ven las botas. Ahora mejor. Sí, uff, bien. Si te confundas con un dios. Ahora sí me dejaré esta. Puros estandartes. Regenero un poco la y... Tengo un invocador. Espérame. Lo creé. Yo creo que ya podemos invocarlo. Ah, ya vi. Es que la otra cosa que tengo visual son las alas. Pero quedan bien estas alas, ¿eh? ¿Cuáles? Las steampunk. Mira. Oh. Yo no puedo hacer alas. Te pide iluminita, supongo, ¿no? No, pero estas alas son de la mecánica. Las alas de solares son de fuego. Mira, tengo otro. ¿Listo? Ya. Pum. Uy. Bueno, ¿ya lo invoqué? Eso de ya también tarda un poco. Bueno, sí, eso de ya es un decir. Chale, me gustaba hacer la muerte, pero este me gusta más también. Y aparte lanzo rayos solares. El dios. Soy el dios del sol. Ya estamos un poquito más a full, ¿no? De armadura y eso. Sí. Sí, pero ya llevo los pantalones. Ya voy full armadura, me faltan las alas nada más. Ya deberíamos poder matarlo, ¿no? Venga, te he hecho mis rayitos de colores y luego mis lanzazos de dios. Con el prisma este. El prisma es bueno, pero sí necesitamos la llamada. Mana. Mana. Ya, y es bueno porque es infinito y aparte lo telediriges tú como quieras. Aquí viene el perro. Piu. Buah, le hace un montón de daño, pero se me acaba rapidísimo. Me lo llevo. Adiós. Toma. Vale. Otra vez estoy en las nubes. El ojo, mira. Ya casi. Vale, una mano menos.
Mano del otro lado. Una mano menos. Uf. No, 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 no. Abre el pecho. Abre el pecho, perro. Venga, venga, venga. Abre el ojo, por favor, que si no, no te hago daño. Oye, esto es medio ilegal, ¿eh? No, no está abriendo el ojo ahora. ¡Muere, bish! ¡Ay, Dios, el láser! Un ojo menos. El corazón, el corazón, el corazón. ¡Muérete! Y vas casi full vida. No, más o menos. Estás tanqueando ahí. Es que estoy esquivando más, lo más que puedo, pero sí me... Pero ayuda muchísimo la armadura, ¿eh? Se muere, se muere, se muere. No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Buah! ¡No, no, 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 no! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Bien. Uf. Buah, regenerar rapidísimo la armadura. Sí, sí, sí. Venga, muérete ya, que dura 2 horas la animación. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡No! Otra pistola de portal. Ah, justo se murió encima de tu casa. 85 luminita. No, venga la lunar. ¿Qué? ¿Cuál? Este. ¿Esa? Ah, venga. ¿Me empiezas la luminita? Toma. Ya, ah, pues te faltan las alas, ¿no? Sí, las alas. Voy a ver si no tengo unas alas que me aporten algo chido. Veíamos que ya lo tengo. ¿Qué? No tengo alas. ¿Qué? No tengo para hacer alas. ¿No? O sea, no, ¿tu clase no tiene? Creo que no. Demon. Piernas. Ah, solo la invocadora. Ah, aquí están. Ah, no, sí, sí tiene. ¿Aló? Sí, sí tiene. A ver. ¿No? No, 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 espera, están las fragmentos de alas de polvo estelar, que son con fragmento estelar, manto de nebulosa y potenciador de vórtice. Se puede equipar las runas decorativas. Ah, mira, mira, mira. Eso es para acá. ¿Qué pociones de curaciones tienes? ¿La de curación mayor? Ya te hice las alas, ajá. Ajá, mira esta. ¡Oh! Es un garrafón eso. Ajá. Ah, perro, mira esto, eh. Es prácticamente un día. Ah, sí se cansan. Pero mira esto. Soy un dios. Son hasta más grandes y todo. Me voy a hacer los de manto de nebulosa. A ver. ¿Llegaré hasta la estratosfera? Ah, no. De hecho llega más o menos igual. Oh, a ver. A ver. No, se ven más chidas, sí. Es que son gigantescas. Están chidas esas también, son como... Pues exactamente, es un manto de nebulosa, como un trozo del cielo. Ah, espera, puedo hacer otro... Ah, no. Espera, me falta... Toma, te heredo las mías. ¿Tienes alma? Sí. ¿Qué? ¿Las qué? Las alas steampunk. Dame todas las almas que tengas. Toma. Listo. Tenemos algo. A ver. Déjame recargo las alas. Gracias. Sal de ahí, perro. ¿Dónde está mi cristal? Vale. Para hacerle pio 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 pio. Que lo cargan. Tengo. Ah, ¿cómo haces el dash? Puedes hacer ya un dash. ¿Ah, sí? No sé cómo. No sé con qué. No sé cómo, pero puedes hacer un dash para escapar. Ni idea. ¡Ah! Ese no es. Venga, Mulnor, please. Tardas 10 años. ¡Un conejo! No, se escondió. Ahí viene otro. Yo, 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 yo. Ay. Hace muchísimo daño el triángulo, ¡Ah, muere, perro!
No, el rayo láser de la cabeza. Un ojo menos. Me tanquean los ojos, ¿verdad? Sí. Básicamente sí. ¡Ah! Otro ojo menos. Ah, es que me agarras. Me agarra con su... ¡Ah! Me mata, me mata, me mata. Tú sobrevive, sobrevive. Me voy a morir. ¡No, no me agarres! No, no, dime que no te vas a morir, por favor. Cúrate, cúrate. Es que no tengo, estoy ya 30 segundos de la siguiente poción. No, me mata, me mata, me mata. ¡Ay, las nubes! Me atoré con las nubes. Venga, 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 abre el pecho, abre el pecho, abre el pecho, aunque sea. Ay, pero abre el ojo, por favor, que no te puedo dar. ¡No! Yo estoy a punto de morir igual. Buah. Ya morí también. Sobreviví. No. No. Morí. Creo que sí es más difícil, ¿verdad? Con el... con el invocador. Sí. Vamos una vez más con los cestos. Sí, con el baboso, ¿eh? Con el lunario este. Buah. El escudo de llama solar me reduce en un 30% el daño. Y repele los ataques enemigos. Y aún así me mata, como si no fuera nada. No. ¿Qué estás haciendo? Uy. Me debe dar suerte en mi casa. Estas alas son tan poderosas que choco con las nubes. Definitivamente estas son tremendamente rápidas, ¿eh? Estoy dejando atrás, pero un montón de pasos. Yo... no, yo no llego al espacio. No, yo tampoco llego al espacio, pero llego a las nubes. Me choco con las nubes. Buah. Es que sí, ahora mismo estamos en calidad de dioses. Pero me gustó el triángulo, ¿eh? Puede ser que igual a la próxima elija mago. Para refractar la luz. Sí, de hecho sí está bueno, porque ves como que se va cargando cada. Ajá. Que, o sea, no, y hace muchísimo daño. Pues creo que esa es el arma definitiva. Sí. Uy, ya casi me pasaba de lo rápido que vuelo. Vamos a ver qué tanto daño hace el triángulo. Piu, 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 piu. Insta matamos. ¿Ya murió? Sí, con el triángulo. Venga, por favor, no eres nada contra mí. ¡Ah! Básicamente soy Dios, el Dios del Sol. No, no te desaparezcas. Bueno, 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 Oye, ¿de dónde conseguiste las pociones curativas mayores? No sé, alguien me las dropeó. No sé quién exactamente. A lo mejor el Moon Lord. Ajá. El dragón turbo aniquilando a cualquier cosa que se le ponga enfrente. ¡Ay, Dios! ¡Arrodíllense! ¡Ah! Más daño del que pueden resistir, porque borro a los enemigos instantáneamente.
Y eso que tienen muchísima vida. ¿Y la hucha? Yo no tengo una hucha. ¿Dónde la saltaste? ¿Sí? ¡No! No, por tanto se lo hucha. ¿Qué tenías guardado ahí? Todas mis balas. ¡No! Mis 7000 balas. Demonios. Si te haces otra, ¿no regenera tu inventario en esa también? No. Demonios. Que sea una sola hucha en general. Ah, no, porque si yo la abro, veo lo que tiene adentro. Y si tú la abres, ves lo que tiene adentro. No, no es que divida el inventario. Ahora. ¡Ah! No. Solté un platino. Sí, me morí. Es que no me curo. No me estoy curando para nada. Y pego tu platina. Yay. Y voy a casa. ¿Por qué ocupo cerdas? Busca la hucha. Necesito la contención de palabra. Nel, ¿quién necesita eso cuando ya podemos matar a Mundo? Yo, porque necesito bala. Ah, bueno, sí. Para matar al Moonlord, precisamente. ¿No está la hucha por ahí? No. Que aparte voy volando. Pero por aquí no se ve. Uy. Me da 10 de oro por la alarma de portales. Ojalá. Ahí no veo nada. Está tan oscuro aquí por las tumbas que no se ve nada. Tengo 45 de oro por la espada del jinete. Oh, no. Lo bueno es que tenemos unas cuantas. Sí, unas poquitas solo. Bueno, en fin. Te voy a comprar. Tengo 3 platinos. A ver. ¿Si agarraste el último que solté? Sí. Ah, vale, vale. Que ya no sé ni cuántos solté. Ya está, voy a hacer 4000. 4000 balas. A ver. No, no, sí necesito la hucha, definitivamente. ¿Por qué? Ahí tenía mi clorofita. No. Demonios. ¿Dónde la solté? No sé. ¿Dónde morimos? No sé, yo me morí donde estaba la otra torre esa. No, 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 pero ponemos con Moonlord, ¿no? Oh, no. Ah, bueno, sí, pero no sé dónde la soltaste. ¿No te aparece la marca de dónde te moriste? Sí. Pero, ¿por qué la soltaría? No sé, en algún momento le diste la T. Pero no estaba usando la hucha. No sé, entonces. No. No la habré eliminado. Espero no haberla eliminado. Sí, por eso me... Que estés liberando inventario y dices, ¿qué es esto? La tiras. Sí, es que sí pasa. Por tanta basura que agarra. Sí, sí, sí. De aquí morí en este hecho. Muere, perro. Ahí tengo confusión, ¿no? Tengo turbulencias en el ovni. ¿Turbulencias en el ovni? Ajá. Es que me dan como poderes, como flotación involuntaria, y yo doy hacia abajo y me empieza a temblar el ovni.
Está hecho un tremendo cementerio aquí, mira. Ponte donde estoy yo y no se ve nada. Ah, bueno, por ahí estás hasta allá. Espera. Escucha, no me hagas esto, por favor. Dime que te guardé en un cofre. Me estaba distraído y te guardé en un cofre. No. Y ahí me voy a mi clavecita. Demonios. No confíes en las ochas. Y voy a ocupar espeleólogo y ir por más. No, y tampoco la tengo yo. ¿Es el mercader ambulante? No, no ha salido el mercader. Puedo subir a las islas flotantes con las alas estas, de un solo salto. No, es la melee. Pero espera, tengo un cristalito antigusanos bastante potente. ¡Ah! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Sí funciona! Pero se tiene que recargar. Curarte. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Qué mueres? ¿Qué? Me sacó. ¡Alos! Espera, ahora te invito a que estoy peleando. A ver, ahí va. ¿Qué? Uf. ¿Pero por qué te saca de repente? ¿Por el internet? No sé, yo creo que sí. ¿Ya te uniste? No, he hecho uno. Ah, vale, vale. Irónicamente, el objeto de mago me está ayudando a vencer más rápido a la torre de melee. El este arcoíris. Ajá, el prisma. Ya está aquí. A ver, corre. Bueno, estoy casi full vida. Buah. Es que el triángulo este instamata a los gusanos estos del averno. Y aparte, como gasta muy poquito, se recarga rapidísimo. Mira, no. Me la llevo.
Está hecho un cementerio, es que acabando este juego todo el mundo va a ser un cementerio entero. ¿Otra vez? Sí. ¿Pero por qué? Ah, espera, creo que ya sé por qué. ¿Tienes lag tú en tu casa? No, he conectado a mi... Ah, ¿tu laptop? ¿Se está quedando sin batería? Ajá. Sí, se está quedando sin batería. Demonios. Allí voy, perro. Se contarán leyendas acerca del dios del sol. ¡Ah! Me choqué con la estratosfera. El dios que tenía alas de fuego y volaba tan alto que se chocaba con el fin del mundo. Le decían el pendejo que se choca con el fin del mundo. Ese. Sí, creo que era eso. Y eso hasta se prendieron los ventiladores. Oh, lol. Pero no entiendo por qué, o sea, ¿cierra programas o algo así? ¿O cierra conexiones desde internet para que no gaste tanta batería? No sé. Es que como que me empiezo a ver lento como la otra vez y ya. Ah, ya. Sí, a lo mejor como que reduce el uso del wifi o algo así. Para que no gaste tanta batería. Y es que se calienta un poco igual. Ajá. Es un problema de los laptops, se calientan como no hay, como si no hubiera dos. Sí. Puedes comprarle su basecita esa que tiene ventiladores. Y... A ver, ha llegado. ¡Ah! Mi fiel compañero, chico, percebe. ¡Ah, me ataca un pulpo! ¿Ya es la última? Creo que sí. Sí. Ay, me ataca un pulpo. Piu. Por favor, pulpo, vas para allá. A ver. Sí, ya es la última. Vámonos. ¿A casa? Estoy recogiendo dinero. Otra vez no tengo el escudo en la mano. Digo, el espejo. Si me da tiempo. Tengo 10.000 estandartes. Está chido. A mí igual me hago invisible. Aló. Soy Dios, perro. ¿Te imaginas? Llego a un pueblo de... ¡Ah! De marginados que apenas están descubriendo el uso del metal y llego bajo del cielo con mis alas de fuego. Prácticamente sería el God. Así, sí. Así. Hay que hacerlo. Ahora para la otra mano. ¡Ah! No, el rayo. Sí. El otro ojo, le destruye el otro ojo. Ábrelo, puto. Ahora, el de la frente, ahora. Vale, el de la frente. ¡Ábrelo! No. Me agarra con su tentáculo este. Con su tentacola. Vale, ojo fuera, corazón al corazón. Igual y me muero, mejor voy a curarte. No puedo. Pero muérete.
no, 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 me mata, no. No, morí. Le quedaba poquitito. Por eso te decía que te fueras a curarte. Para que pudieras resistir el último cachito. Ya estaba con la enfermera. Demonios. Bueno, vamos otra vez. O no tiene. Ah, tenemos este para invocarlo, ¿no? Ah, sí, creo que sí. Sí. Ah, tomé una poción. Tenemos para invocarlo dos veces. Ah, perro. Sácalo. En lo que yo voy a recuperar mi oro. Uf, cayó lejísimos. Y voy a agarrar algunas cosas. Por aquí. Venimos borrados. Buah, las alas son rapidísimas, eh. Qué tremendo acierto las alas de fuego. A ver, te las ponemos. Porque si es así, mejor no me hago más de fuego. Invócalo, perro. Bien, 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 bien. ¿Ves mi rayo láser? Arco iris. Tengo todo el inventario lleno de. Es que me paso de todos lados. Lo siento, tengo todo el inventario lleno de balas, pero no tantas de clavito. Yo tengo 250 flechas y no las uso. Estoy gastando flechas porque es que no las uso nunca. A las 3 seguiremos aquí. 3. Ah. A ver, otra vez. Espérate que me distraje y no le atino. Ahora sí. 1, 2, 3. Adiós. Sí, sí, están más chidas las tías. Aparte son más rápidas y llego más alto. Ah, se avecina. Traigo bendiciones. No. Se murió. ¿Viste el wyverno por lo menos? No, no vi nada. Ah, demonios. Creo que murió al instante. Sí, lo estaba atacando mi dragón. ¿Ya lo invocaste? Sí. Vaya. Es que tarda. Vengo de una era llamada la Era del Fuego. Soy prácticamente una estrella viviente. Ay. Y prácticamente eres una estrella con el tanque. Así es. Sigo tratando de averiguar cómo con dash. ¡Ah! ¿Ves ese cachito de vida que le falta? Eso es lo que le hace el triángulo de daño. Wow. Las cosas que persiguen son. Sí, los ojos esos que te persiguen son asquerosísimos. Venga, te destruye la mano. Venga, te destruye la otra mano. Vale. Por favor. ¡Oh, el rayo la cerra! Cerca. Por favor. No, es que me agarras. No me agarres, pachacho. ¡Ah! No, el rayo suele hacer. El corazón. No, es que aquí sale más ojos que nunca. 20 segundos para poder usar la poción. ¿Qué tanto me hace? ¿Qué me hace tanto daño? Tú sobrevive, sobrevive. Se muere, 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 se muere. ¡Muérete! ¡Oh! Ha muerto. No, no me río. Yo sigo vivo. Bien. Venga.
pelmazo, mamarracho, botarate. Adivina qué tengo. ¿Qué? La ira estelar. Genial, a verlo. No, hace, está en feo. Mira esto. A verlo. Oh, genial. ¿Y cuánto hace? 148. Vamos a chapucearla. Sí, sí. Ah, de esperar, deja voy por platino. Ah, sí. Yo tengo uno nada más. Ey, chapucero. Es que está en feo. ¿Cuánto? ¿Cuál es la mejor mejora? Ah, ahora lo busco. A ver. Terraria, ira estelar. Mejora, mejora. Esto es a una espada de cenit, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Mano, dice. Debe ser de qué. Despiadado o piadoso, alguno de esos. Porcentaje 11%. Mejor mejora, legendario o piadoso. Vale. No, legendario. Legendario. Ok, chapuceamela. Grande. Enorme. Fuerte. Débil, demonios. Fuerte. Grande. Roto. Pequeño. Pequeño otra vez. Ágil. Pequeño. Puntiagudo. No me queda más solo. ¡Viene Murlo! ¡Ah! Pensé que me ibas a dar platino o algo así. ¿Ya no tienes fragmentos solares? No, mira, este, sí, Mulnord me tiró las pociones estas gigantescas de curación. Muy bien. La ira estelar, perro. ¿Es más poderoso que tus lanzas? ¿Cómo? ¿Es más poderoso que tus lanzas? Nah, es más poderosa la lanza. La lanza hace 221. Ya, mira, ¿ves este que tenemos un bufo abajo de las armas? Pon el mouse encima del de los estandartes. No, sí. ¿Cuándo me había dado cuenta? Son unos cuantos. Mira aquí, perro. Me quita el triángulo del inventario, ¿no? No, 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 rayito de la frente. Y me das. Me das, perro. Vale. Una mano lista. Una mano lista. El de la frente, sucha. No, justamente me da el láser. Venga, señor de la luna. Muérete. Si no sé ni para qué me muevo, si no esquivo nada moviéndome. Nada más me lo llevo de un lado para el otro. Mitad de vida. 25 segundos antes de que me pueda curar. El corazón abierto. No, 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 no. Me mata, me mata, me mata. Es que todo hace daño. Lanza láser, ojos, no sé qué. No, me muero, me muero, me muero. 7 segundos. Muero, no. Mátalo, 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 mátalo. ¿Lo mataste? Oh, vamos, por favor, vamos a ir algo bueno. El señor de la luna ha sufrido la derrota. ¿Qué te dio? El libro este. ¿Otra vez? Sí. ¿No te dio más garrafones de curación? Ah, no. Pero me dio 166 de luminita. Oh, lol. ¿Qué sí. Te queda hacerte por, de luminita? ¿Qué más se puede hacer con la luminita? No sé, chévere.
Bueno, yo te digo un más. Voy a guardar la ira estelar aquí. Pum. Lanzador de calabazas. Toda nuestra villa está hecha un cementerio. Uy. Me diste un lingote. Toma almas del wyverno. ¿No tienes solares? No, ya no. Demonios. Hay que ir a matar al... Hasta la... al invocador ese otra vez. Porque si es así, no, ahora me encargo de ello. Sí, ve. Voy a llegar como ángel de la muerte que baja del cielo para que con sus rayos lo destruya hasta el final. Lo turbo, aniquile. Ay, me sigue un wyverno. Ya encontré mis alas. ¿Tus alas? Sí, es que no son alas. No, no las había visto, pero no son alas. ¿Qué son? ¿Es una jet, es un jetpack o algo así? ¿O es un ovni? Mira. Voy, estoy a punto de llegar al... al... loco ese. Alcánzame, perro. Ya voy. Creí que eran alas. Ella que combinan. Bueno, no está tan chido, pero combina más con mi armadura. Entonces, ¿las alas que traías de qué eran? Eran del invocador, de la clase invocador. Ah, ya. Es que no había visto que si tenían alas, pero es que no son alas como tal. Se llama. Potenciador de vórtice. Ah, ya. Oye, ¿se puede mejorar? ¿Solo se puede mejorar? Se puede hacer la chapuciación. Parece que sí. ¿Se podrá chapucear la armadura? No creo. Las alas de fuego. Bueno, que pa' qué, que son dios. Pero igual ya puedes volar infinito. Ah, puede ser. Uy. Oye, no me invoques dragones, ¿eh? El dragón es el que me hizo daño, el dragón es el que me que invocó, ese sí casi me mata. Ah. Mira ese dragón, míralo. Poder de la luz. ¡Ah! Aniquilado por el poder de los rayitos de colores. Mira. A ver. Ok. ¿Qué es eso? Son como de... ¡Ah! Justamente está el la cosa es aquí. Son como de Iron Man, ¿no? Es un impulsador como un... Sí, así sí. Pues está bastante bien. Ah, se ve bien. Okay. ¿Dónde está la cosa esta? Es un pito. ¿Qué pasó barriendo con mi... con mi rayo de multicolor? El garrafón cura 200, pero aún así no es mucho porque tenemos 500 de vida. Bien, vale. Casi me mata el gusano. Vale. ¡Ah! 9 segundos. Me voy a guardar las pociones. Me
grandes para el mundo. Solo te falta la miau. El filomiau. Filomiau. Ese es el arma definitiva, de todos los tiempos. La tremenda filomiau. Piu, 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 piu. ¿No te llega mi rayo láser de colores? No. Demonios. No. Oye. Ah, me encontré al otro, espérate. Déjale, dejo el sentinela ahí. Ay, me tomé dos pociones. Estoy acabando las pociones de mana. ¿Cómo se hacen las de mana? Las de mana con estrellas y... con estrellas, creo. Demonios. Allí voy, perro. Vuelo más rápido que mis propias flechas. Oh, fuck. ¿Sabes qué? Ya deberíamos encargarnos uno de cada quien de un mortal. Sí, para que sea más rápido. No tiene escudo, perro. A morir. Según yo iba a decir, escapé con vida, full vida. Ahora sí te deben de llegar mis rayos, ¿no? A barrer el piso. El triángulo este está tremendamente roto. Es una escoba. Te digo que es como tener el... yo creo el cenit, ¿no? De... ajá, pero de mago. Que mira esto. Los borras por completo. Mira, que alguna vez existió. Ah, estrellitas. Es sin escudo. Lo malo es que se acaba muy rápido. Lanzas estrellas tremendamente rápido. Vamos por el que sigue. Ah. Vamos, perro. Mira, ve hasta dónde vas y a ver si te alcanzo con las alas. ¿Vas con el ovni o vas con...? ¡Ay, me estrellé en las nubes! Ah, voy con el ovni, pero... sí, 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 sigue con el ovni, sigue con el ovni. Mira cómo te alcanzo. Oh, sí. Ahora ven, baja. Aquí estoy. Sí, mucho. Voy.
¿Qué? Uno, dos, tres. Ah, adiós, no. Justamente. Dos. Aquí. Una, dos, uno, tres. Dos, tres. Ah, es que tienes un... Adiós. Es rapidísimo. Es rapidísimo. Es que llego hasta las nubes, tú. Tengo que subir más rápido que mis flechas. Yo solo estoy gastando flechas, a ver a quién le cae. ¿Te das cuenta de que no me han hecho daño todavía? Ah, chale, se me acabaron las flechas. Va a barrer. Sí, ese rayo que pasa. Creo que es tremendamente poderoso. Chale, ahora sí me están haciendo daño. No tiene escudo. A barrer. No, se me pegó un calamar. Amor. ¿Recogiste las almas? Me faltaron una. Ah, sí, una. Ah, el mercader ambulante, creo. Ah, sí. Esta es la fiestera. ¿Cómo tenemos a la fiestera? No sé. No sabía ni que existiera una fiestera. Wow, ya no quedan tantas bolas de clavofita. Me quedan solo tres bolas. Demonios. No, mi arco. Otra vez la T. Lo solté. Lo solté. Otra vez me chocó con las nubes. Es que vuelo altísimo. Y también vuelo bien, pero... No, definitivamente no tan rápido como todo. Ya, estas son rapidísimas y todo. Sí. Lo estoy barriendo con mi rayo láser. Volé sobre sus cabezas y les disparé con mi rayo láser. Me hace gracia porque son como ovnis y traen... Son como aliens y traen escopetas. O por si tienes el último, ¿no? Sí. Yo lo hacer. Un wyvern que murió en el instante. Solo vino de metiche. O no, un corruptor. Amor. Vi un segundo, un corruptor. Son como slimes en este momento. Son como moscas molestas. Oh, mira cuánto mana sueltan estos. Sí, un montón. Como son de magia también. Rayo láser. Ah,
Bulldog. Vámonos, perra. Vámonos. Anful vida, ¿dónde está ese perro? Ven aquí. Tomaste. Una poción de estas. Piu, 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 piu. Es que hasta el ruido que hace. Solo por eso me dan ganas de hacer mago. Sí, solo por este triángulo. Venga, bien recargadito. Y que salga el perro mayor. Sal de ahí, perro, sal de ahí. Sal de ahí. ¡Ay, Osilve! ¡Ah! Es que hace una tremenda cantidad de daño ese triángulo. Si durara un poquito más. Si sí, dura, pero necesita ser más. Sí. Venga, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo. Venga, un ojo menos. ¡Cúrate! Que te mueres. Creo que me enfermera. Abre el ojo, perro. Abre otro ojo menos. Uf, cayó una estrella fugaz. ¿Listo? Ni idea. Buah, me llevo la No, 30 segundos. No, 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 no. Y aún así me da el láser. Ojo, vale el corazoncito. Sobrevive, que me muero. Estoy con la enfermera. Vale, vale, me soltó, me soltó, me soltó. No, no tengo dinero. Uf, estoy muriendo, Cúrate, cúrate con la enfermera. Me lo llevo. No, va por ti, creo. Vale, 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 vale. Se muere, se muere. Muérete, perro. ¡Ah! Vamos. Ya, ya. Uf. Tremendo, Una barridita. Piu, 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 piu. Ay. Ay. ¿Qué es esto? No sé. ¿Tú lo tomaste? Sí, un báculo de arco iris, demonios. Demonios. Otra pistola de portales. Ah, eso es con un 100% de fail. Ah, luminito. Ah, cierto. Que suelta luminito. ¿Y qué hace el báculo este? What? ¿Ya sé? Invoca otro sentinela. Supongo que este será más fuerte, ¿no? A ver. 130. Y el otro hace 50 de daño. Oh. El vórtice ese hacía 50 y este hace 130. A ver, ¿dónde hay conejos? ¿Tienes de casualidad este. Fragmentos solares? Sí. Bien, pásalo. Muy bien. Oh, ¿no tienes más? No. ¿Tienes más? Demonio. ¿Cuántos te faltan? No, es que ya, pero para hacer dos. Ah, invócalo. Mira. ¿Ya viste mi sentinela? Bueno. Oh. ¿Qué hace? Dispara rayos de colores como esto. Voy a calar más de muerto. Los estandartes es que son 4000. Una estrella de fugas. Oye, son las 12 con 12.
Pero venga, perro, suéltala al filo mío. Una SDMG, por favor. ¿Cuánto tiene de probabilidad del afilo mío? Todo 11%. Demonios. Pues ya no salió la otra. Venga, perro. Dame mi filo mío. Está haciendo una fiesta el centinela. No, el rayo láser. No entiendo cómo sobrevives estando ahí al borde. Es que esquivo lo más que puedo, pero es que me pega un montón de veces también. ¡Lanzas solares! ¡No! Vale, el ojo de la frente, pero estoy muriendo, ¿eh? ¿Puedes ir a cuarte? Bueno, vale. Es que me sigue infinito. No, láser. Vale. No me sigas, perro. No, 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 el tentáculo me jala. Vale. Ah, ya pasé. Aquí no es. No, no puedo. Me sigue mucho. Venga, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Bueno, aún así no me sube mucho la vida. Y era el garrafón de curación. Venga, el corazoncito, nada más. No, me voy a morir. ¡No! ¡Mátala! Oh, 15 segundos. ¿Lo mataste? Sí. Uf, te quedó poquísima vida. Sí, estuve a un corazón. Uf, no. ¿Y qué saltó? Faltó una celebración aquí. Demonios, otra vez. Saltadme el filo, miau. Piu, 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 piu. Bueno, a matar al invocador otra vez. Y un estandarte del mundo. A ver. ¿Una vez? Ah, ¿lo tienes todavía el invocador? No, si quieres lo invocamos una última vez, ¿va? Vale. Así por... Bueno, que serían dos veces. Tanto el de las murallas como el de... El invocador que creemos. Ah, entonces no tienes un invocador justo ahora, ¿o sí? No. Ah, vale. No, vamos a las murallas, lo invocamos y ya. Serían dos veces, te digo. ¿Por qué dos? Porque se invoca con las murallas, pero aparte con las almas hago otro invocador. Ah, ya. Bueno, sí, dos veces entonces. Que ya casi son 3 horas otra vez de puro matar a este señor. Y no nosotros podemos lo que queremos. Una nada más. Ah, bueno, sí, a ti, a mí nada. Ah, sí, cierto. Pero bueno, uno de tres objetos. Y así, otras 3 horas, uno de tres objetos. Pues sí, hasta ya podemos hacer una. ¡Ah! ¡Oh! Ya tenemos la minita suficiente para hacer esta extensión de cabal. A ver. Para que te hagas tus 4.000 balas. Tus 150.000. Sí, se ocupa un cofre lleno. Uy, ya me estoy pasando. Mira cómo mueren. Ahí está, no es. Piu, 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 piu. Sentinela. Sal de ahí, perro. Oh, el sentinela. Sí, bueno, Sí. Hace un montón de daño. Hay tanta luz que ni lo veo. Se muere. Adiós. Ha morido. Sí, lo que quiero, vamos. Me dio un trofeo. Sí, lunático, loco. Vamos por las torres.
De hecho, ¿cuántos centinelas puedo tener a la vez? Uy, mate con un pulpo. Ah, solo uno. Lo intercambio. Ah, ya, ok. Si tuvieras un... creo que... si sí, pero imagínate invocar a todos los centinelas a la vez. Vale. Ya, pero sería Dios. No, no tendrías ni que hacer nada, huir nada más. De hecho, no tuviste que hacer nada en esta clase. El problema sería contra Moonlord, porque son estáticos los centinelas. Bueno, si los centinelas sí, pero hay invocadores que sí son como el dragón este que tenemos. Ajá, de mascota, pero el centinela es completamente quieto. Venga, no tiene escudo. Llévatelo. Vamos por la que sigue. ¡Ay, oh, Silve! Ojalá pudiera volar con el caballo. La montra de Rodolfo, si se puede. No, pero levantar al caballo con las alas. Ahí va. ¿Dónde está este? Ah, vale, está aquí enfrente. Llega el momento en el que hay tantas cosas en pantalla que no entiendo qué está pasando. En el siguiente capítulo, ellos van a conseguir unos emblemas de Ranger. Ah, sí, eso es cómo se consiguen. Matando al muro carnoso y matando a alguien de la mazmorra. Ah, perro, el guía otra vez a la lava. Lo cual es bueno porque necesitamos fragmentos de... No, ectoplasma. Ectoplasma, sí, para las lunas, ¿no? No, las lunas no, para hacer este... un lingote que se llama espectral. Ah, ya. Ajá, el lingote espectral, necesitamos 20. 20 de plasma para hacer este lingote más. Y sirve para el contención de caballos. A ver, para la contención de caballos. Vámonos. Ahí me atoré. Ah, es que tengo flotación. Ah, yo también tenía, por eso estaba un tono. Ya. Ay, yo sirve. Volé más alto que las nubes. Ahora sí, no le atiné a la nube. Ahí es que iba con el caballo. ¿Y la Zenith persigue? Voy a hacer ningún spoiler. Demonios. Bueno, esperaremos a construirla entonces. Tenida es ridícula, amigo. Eso es lo único que puedo hacer. Me imagino que llena toda la pantalla. Demonios. Pues, Tenida es otra cosa. Ya, es que en cuanto a power-ups exagerados, The Binding of Isaac gana en todo.
Porque ahí digamos que tienes poderes, pero los parámetros no tienen límites, entonces puedes... ¿cómo se diría? Puedes forzar al propio juego a repetir niveles una y otra vez para que te salga el mismo objeto una y otra vez, o para que te salgan aumentos de daño, aumentos de tamaño de disparo, hasta que es tan estúpido que tus balas son más grandes que tu monitor. Entonces, disparas así, disparas millones y disparas balas que explotan en más balas y que son de colores o que se autodirigen y llenas toda la pantalla de píxeles gigantescos que no se entiende. Es justamente eso, no entiendo cómo es que tenía. Bueno, igual está Ahí. inspirado en The Binding of Isaac. Oh, dejamos el solar para el último. Demonios. Bueno, no hay pedo, tengo mi triangulito. Piu. Pero es que ya ni nos cuesta trabajo, vamos una tras otra. Sí. Menos la melee. Sí, que esto es la complicada. Me llegan tus balas. Toma, perro. Tenido es como elegir a Dugan. Como reírse y ya está. El juego se Tenido ríe de sí mismo. es que de hecho el Tenido es la cúspide de todo. Sí. Esa es la traducción del hace que yo De la fue palabra como lo más Zenith. top De lo y top hace of the mucho world. mucho mucho honor a su nombre. Ya me había pasado y llegué hasta el árbol gigante. Bark. No. Bark. Te muere. Vamos. Por el gusano. Dos platinos. No. ¿Qué tal ahora será Duque Fisión? ¿El qué? ¿El Duque Fisión? ¿Qué? El pescado, ¿qué tal si estará? Ah, ya. Pues no sé, será insta-click y ya está. ¡No! Me mató el gusano, resistí todo lo que pude. Si quieres, cazamos otro gusano de trufa. En la otra vamos a intentar, vamos a ver qué tan resistente es. El mago. Venga, mago. Largo de aquí. Se ha teletransportado el mago para acá. No, me estoy quedando sin pociones de mana. Tengo dos. Y te mueres. Es más, deberíamos empezar alguna vez otra partida desde cero, pero con estos personajes. A ver qué tan rápido llegamos de cero a Moonlord otra vez. No, un platino. Lol. Dos mil de crítico. Oye, me están saliendo muchos gusanos a la vez, eh. Largo. Largo gusanacio. Me mata el gusano otra vez. ¡Ah! Bueno, morí por un fragmento, pero
El gusano es exageradísimo. Mira, el centinela está matando al boss. A la torre. Ajá, a la torre. El centinela él solo. Otra vez el mago, todo. Bajaré desde los insondables cielos oscuros para destruir esa torre. Si es que no, ya la rompiste ya. Cabalgando en mi corcel blanco. ¡Ah! ¡Ay, yo, Silver! ¿O no? ¿Acaso? Demonios. Quería llegar con mi caballo. Allí voy. Ay, yo, Silver. ¿Cuándo habías visto tú un caballo con doble salto? Es mágico el perro caballo. Vamos a ver si ya. Ah, me llegan generadoras de flujos. ¡Ah! ¿Listo? Hasta acá arriba, está en mi casa, encima de mi casa. Te aparece a ti inmediatamente. Sí. ¿Será porque es Paul? Probablemente. Me detecta a mí como el jugador principal y a ti el jugador secundario. ¡Ah! ¡Rayo láser! Oye, 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 que me destruyes, eh. Venga, 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 una mano, una mano, una mano. ¡No! Uf. Es que le lleno la mano de espinas si no se muere. Buah, 30 segundos para la siguiente curación. No, me equivoqué. No, ¿dónde quedaron mis lanzas? Aquí. No, me voy a morir. Me equivoqué, me voy a morir. No. Sobrevive, sobrevive. ¡Corre! ¿Cuánto? 12 segundos. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ven aquí. ¡Ah! Sí, llegó para acá, pero me están atacando sus ojos. Es ilegalísimo, ¿eh? Vale, corazoncito. Oye, 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 que me llenas de ojos, ¿eh? Me mata, me mata, me mata. Es que me siguen demasiados ojos. ¡Cúrate, perro! ¡Ah! Recuérdame como el jinete de Hayo Silver. ¡Ah! Escribí que como le da algo directo al corazón. Muerto. Uf, casi me muero yo también. Venga, perro, el filo miau, el filo miau, el filo miau. No. ¡No! ¿Qué es? El triángulo. Ay, demonios. Invoca a la perra. Ya voy. Déjame dejar esto por aquí. Pero este triángulo es mejor. Toma. Uy. Tengo un arma como de cada uno. Sí, de sí, cada sí. Cluster. Bueno, me falta una espada porque me cargo con espada. No sé la La generadora de flujos, ¿no? Sí. Pero falta la poderosísima Filo Miau. Ah, ten. Otra máscara del señor de la luna. Me. Estoy feliz porque siendo bot la guía. Ah, sí, es cierto.
Ah, de hecho podemos invocarlo dos veces, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo se está? Estoy haciendo una cosa rara, no sé qué es. Ay, no, me equivoqué. Me tomé una poción. Ah, bueno, luego hago mis tonterías. No. Dame el filo miau. ¿El filo miau o la SDM? El filo miau para que hagamos la cenit y ya nadie, todo el mundo sea insignificante. Sí, pero amigo, te está consumiendo el poder. Me obligarás a destruir esto. ¿Cómo no puedo compararme con Dios y bajo en un caballo blanco con alas de fuego? No. Me estás obligando a tener que aniquilarte. ¿Crees que puedas destruirme si yo tengo a Zenith? Encontraré la manera. Con el filo mío. Venga, destrúyete, ojo. No, el rayo láser. Directo al corazón. Toma, perro. ¡Ah! Cúrate si puedes. Tú cúrate. Me muero. No. No, te mato primero. Muérete. ¡Ah! ¡Oh! Quedé a medio corazón. Eres Dios. Venga, filo miau, filo miau, filo miau. No, ¿qué es esto? No me dio nada. Ay, venga la lunar otra vez. ¿En serio? Sí, el libro. Demonios. No tienes más invocadores, ¿no? Sí. Pues actívalo, perro. Sí, mientras Okay. sean monedas, sí lo podemos invocar. Pum. Tengo. Oh, mira, tengo esto. No, 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 este, mira. Es No sé. Dale clic. el que hace el mundo de Colombia, de Colombia. Ni Oh, idea. mi juego. Desapareció mi juego. Ni idea, no sé qué hace esto. ¿Ya lo invocaste? Ah, sí, está temblando el mundo. Hacer con esta cosa. Venga, perro. Oye, yo no veo tu rayo láser. El triángulo este. No, es como invisible. ¡Ah! El poder del Moonlord. Muere, perro. Y lo miau. Venga, la fila mía. Es que si tenemos la Filomiau y hacemos la Zenith, venceremos a Moonlord de un clic y así será más fácil que te suelte lo que quieras. Sí, ciertamente. Venga, 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 en el ojo de la mano, el ojo de la mano. Uf, el de la frente, el de la frente, no. De hecho, bueno, ya le digo que Zenith es como la combinación de todas las clases, porque invocas espadas, a su vez que las lanzas, a su vez que son espadas, ¿sí? Y aparte usas magia para invocarla. Me muero. Venga, el ojo de la frente. Adiós. ¿Mueres? Sí, estoy a tres corazones. Un corazón. No. Estoy a medio. ¡Ah! Me muero. Uf, 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
Venga, lo matas, lo matas, lo matas. 4, 3, 2. Y se murió. Where is my Filomia? Filomia. ¡Oh! ¡No! Demonios. No. Es la de Ah. celebración, ¿no? Sí. Demonios. Estaba justo ahí. Ya lo invoqué de nuevo. ¿Para qué? ¿Pero qué Filomeo se está pasando aquí? Tremenda tormenta también, ¿eh? Para la batalla final. Sí. Venga, esta es la buena. En esta nos va a soltar el Filomeo. Tiene que. Va a cometer el peor error de su vida, que va a ser morirse. Y nos va a dar el Filomeo. Y lo invocaremos Sí, tantas no. veces que le haremos insta-click. Sí, ya tenemos pilo mío y ya vas a poder salir y pero estoy llegando 3 días. Ahora eres un semidios. Exactamente. ¡Ah! Venga, a ver. Toma, 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 toma. No, sí me hizo daño. Te quería esquivar el rayo y no pudo. Venga, el ojo de la mano, el ojo de la mano. El de la frente. Jeje. Oh, yeah. No, me estoy equivocando de botones. Yo me voy a la fe. No, todavía no, todavía no abre el pecho. Pero tarda un poco en abrir el pecho. No, todavía no se muere, ahora sí. Uf. Me muero yo. Sobrevive. ¡Ah! Rayo láser. No. Uf. Venga, 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Where is my Filomiao, perro? Te puedes morir si quieres. Ya murió. Ah, vaya. Mi Filomiao. No. No, di un yo-yo. Oh, un Jojo. Vaya. Pues hace 191. Bueno. Pero sigue siendo un yo-yo. Y el... es Melee, ten. Ay, yo Silver. Oh, Sick Throw, me dio un logro. Qué rabia. ¿Qué? He echado cosas. De hecho, oh. En ti hace 190 de daño, ¿no? Ajá. Pero como yo tengo la armadura, hace 245 de daño. What? Hace más que la lanza del amanecer. Entonces ya tienes una nueva arma. No, me gusta más la lanza del amanecer. Ya no tienes fragmentos de sal, ¿verdad? No, ya no. Tengo un estandarte. Está bien. Dame todos estos estandartes. Ah, mira, esto es bueno. Un trofeo. Y una pistola de portales. Ah, por cierto, tengo tantita A ver. A ver. Ojo, con una poca. Sí, un poquito nada más. Aquí tenemos. ¿Dónde hay un conejo para probar este yoyo? No sé la.
Ey, va una ardilla corriendo. ¿De qué sirve la cosa esa que oscurece todo? No sé. Chale, ¿dónde quedó la ardilla? Ah, con los unicornios. Buah, nada más tengo 149 lingotes de oro. Buah. Este yo-yo hace 800 de crítico. Vamos a ver. Pues es extraño, ¿no? Ah, bueno. Sí. Es porque está pintado de negro. Pum, ya no. Oh, ahora sí. ¿Qué pasa si pierdes esto y esto? No sé. Oh, te aclaró mucho, ¿no? Ya, pero no sé qué hace exactamente. Venga, es como una... el siguiente Moon Lord será con el yo-yo. A ver qué pasa. Ok. Pues tengo faltan 15 fragmentos. No, me faltan 5 fragmentos solares y los otros. Demonios. Nada, ya será para mañana. Sí. Vámonos. ¿Ese es mi dragón o el tuyo? El tuyo. Bueno. Vámonos, perro. Vale. Tengo 75 logros de 105 a los 104. Sí. ¿Qué? El de heliofobia dice como que engañes a un gnomo para que se haga una piedra o algo así, para que se transforme en una piedra. Sí. No entiendo. ¿Qué drogas fumas? A ver. Dios. Oye, ya no nos faltó ningún ilustrador de sí mismo, ¿no? No, ya no. Sí, mira, hay un logro de derrotar 15 veces a la luna gélida. ¿Cuántos vamos? ¿Quién sabe? A la... está la princesa, ¿no? Creo que sí. O reina, no sé. Se llama Ice Scream. ¿Ice Cream? No, Ice Scream. Va, es que hay un montón de logros. Y muchos son del carmesí sí, también. A ver, SDMG. Dispara una pistola de abejas vistiendo toda la armadura de abejas. Be considered an ending upgrade of Mega Shark. It has a cluster. Oh! Mira, la SDMG tiene el 66% de probabilidad de no consumir munición. Buah. Eso es casi infinito. Tiene un radio de 1.30 salir. Demonios. Tiene un entrenador de salir.